¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. 255 personas de golpe. O sea, ahora sí, YouTube. No, déjenme hablar, señor. Es mi canal. Gracias. Ahora sí, YouTube avisó, ¿verdad? Ahora sí les avisó. Espérenme tantito. Voy a checar unas cosas. Cosas del directo. Y vamos a ver quién fue el primero en llegar. Ahora sí, el primero en llegar fue Marco Vázquez. Hola, amigo. Willy Pro, segundo. Y Matías Paco, tercer lugar. Se ganaron un cariñoso saludo. Va a decir que estafa. Saludos, amigos. Bienvenidos al directo del Red Dead Redemption. Ay, espérenme que no puedo bajar el chat. Ahí está. Nico Rodríguez, hola, amigo. Bienvenido. Pues hoy vamos a cazar a los demás animales legendarios. Se preguntarán de dónde saqué este cráneo, este casco perrón. Pues lo van a saber ahora que suba el video de Top 5 otros Easter eggs, ¿va? Santiago, saludos. Hueso César, saludos. Vir133, ya tenemos una donación. Gracias, Vir133. Siempre ya es nuestro Patreon el usuario Vir133. Gracias, amigo. Miren, aquí hay un cadáver. Vamos a ver si lo podemos saquear. O sea, este pueblo ya... Estamos en Armadillo y ya el pueblo pues ya está todo... Todo dado al catre, el pobre pueblo, ¿no? Pues no sé si ir ahorita o dormirme un rato porque es de noche. Déjenme ver, corazón. No, apenas van a ser las 12. Me voy a dormir un rato. Me voy a dormir un rato porque si no ustedes no lo van a ver también. Iván González, hola, amigo. Gracias por tu donación, mi amigo. Mil gracias, amigo. Saludos a Iván González. Aldair Pérez, hola, amigo. Animales legendarios y dónde encontrarlos, dice Aldair. Así se llamaba el directo pasado. Guillermo Mendoza, gracias, amigo. Otra donación, gracias, amigo. Ahora sí tenemos muchos donativos y apenas vamos empezando. Los voy a recompensar con una casa perrona. A ver. Déjenme ver si me puedo dormir aquí. En medio del desierto. Ah, perfecto. Hasta que el John Marston se dignó a poner un campamento. Gracias, Guillermo Mendoza. Mil gracias. Diana Galindo. Hola, amiga. Dark Magical Angel. Saludos. Bienvenido. Vamos a dormir porque... Hasta la mañana. Porque si no, no van a ver chido, ¿no? Porque ustedes lo ven muy oscuro por ser streaming. Y Ramsés, dice Ismael. No sé, amigo. No he visto a Ramsés desde ese día. Creo que se quedó. Creo que sus papás lo regalañaron por meter la tarjeta de crédito a Yeshua. Saludos, Ramsés. Saludos, Ramsés. Si andas por ahí. Si es que andas por ahí. Laura Hinojosa. Hola. Hola, Laura. Hay muchas mujeres en este canal, ¿eh? Me da gusto que haya variedad. Porque en Yeshua Revan hay puros hombres. Puros hombres, Mariana y Lidia, nada más. Carlos Santos, hola, amigo. Pues vamos a empezar, a ver. Miren, ya tengo uno marcado, ya tengo aquí uno marcado para irlo a cazar. Miren, aquí está la mujer burro. Pues sería este, creo que es el... Sería un... ¿Qué es eso? Es un venado, no es un venado, ¿no? Es un perro con cuernos. Ahora está mi perro, vámonos, perro. Perfecto, a ver... Ay, ¿por qué se quitó el casquito? ¿Dónde está mi casco, perrón? Está. Con ese vamos a andar el día de hoy. Ya 410 personas, bienvenidos todos, amigos. El Mai, hola, amigo. El Mai, dice: perdí mi trabajo esta semana, este será la última donación, güey. Antes ando algo depre, pero vi tu video para pasar el rato. Arthur se va de los Simpson. El Mai, tú no te preocupes, amigo. Tú puedes quedarte acá el tiempo que quieras, amigo. Mil gracias, de verdad. No tengo palabras, amigo, ojalá y todo salga bien, amigo. Que todo pasa por algo y posiblemente viene algo mejor. O sea, tú no te deprimas. Y pues a seguir, amigo. Mil gracias de verdad por ese apoyo que me dan. Y sobre todo el Mike, que también ya van varias veces, amigo. Mil gracias que, o sea, a pesar de lo que pasó, pues sí, tú sigues acá, ¿no? Mil gracias, amigo. Disfruta el directo y pues vamos a olvidarnos de las penas matando animales digitales, ¿no? 5 horas de directo, dice Bash Pass. Pues es puente en México, entonces va a haber bastante gente, incluso en la noche, ¿no? Entonces, el Mai, tú no te preocupes, amigo, tú llévatela relax, amigo. Todo son designios de la fuerza. Alexis Hernández, saludos. Miren, por ir leyendo comentarios siempre hago estupideces con el caballo. ¿Qué le importa a mi máscara? Dijo que qué onda con la máscara. That's a beautiful animal. Fine. Look after it well. Partner. El Yeshua molestando a los NPC.
Yo me porté buena onda, el señor me contestó feo. Así es la gente, seguidores, así es la gente. Rafael Chacón, yo también me la estoy peleando, pero andamos en busca de algo. Pues es, así es, amigo, para todo requiere sacrificio, ¿no? ¡Ser! Dice Roger Mora. Hola, amigo. El ser. Miren, ojo, ojo, que el mapa me está llevando por aquí, ¿eh? O sea, el mapa dice que por aquí me puedo subir en línea recta. Y pues yo le creo al mapa. Vamos a ver si el caballo... Si el caballo se puede subir aquí. A ver, mapa. Haz lo tuyo, por favor. No, pues no se puede, ¿verdad? Mapa estúpido. A ver, vámonos. El GPS del viejo este. Carajos, algo se cayó aquí en mi mesa. Ah, ya vi, un cable USB. Me espantó. No sé si oyeron el golpe ustedes. Pero bueno. Ana Blondet. Hola, amiga. Bienvenida. Kelonia, dice Das, ¿no? Y no vamos a hacer ningún... Ah, miren ese borrego. No lo conozco. A ver, analízalo. Carnero cimarrón del desierto. Miren, todos los días aprende algo nuevo. ¿Dónde está mi rifle de caza? Acá está. Huele a Wookie, dice Skiggly Games TV, así como Rey en Battlefront. Oh, tenemos aquí otra donación de Kurotsuki Yatogami. Hola, amigo. Pago para que me salude Yeshua. Saludos, amigo. Perfecto, amigo. Mil gracias, amigo. Ya les digo que les voy a recompensar eso. O sea, no nada más creen que va a ser el saludo, amigos. Los voy a poner en un video al final. De hecho, en el de 5 curiosidades que sigue, ya sale una lista, ¿eh? Pero todavía estamos... Porque me falta una curiosidad. Porque descubrí algo. Pero resulta que tiene más cosas. Entonces, pues le vamos a dar su tiempo. Dan 24090. Hola, amigo. También siempre por acá, Dan. Déjenme sacar un rifle perrón. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que en todos los directos, cuando acaba el directo, pues al final les pongo el resumen, les pongo ahí unas cosas para que puedan brincar el directo, porque luego están muy largos. Yo sé que no los ven completos, o tal vez algunas personas sí, pero para los que quieran brincárselo, pues ahí en los comentarios dejo el resumen. Entonces vamos a empezar con la casa de este animal, que no sé qué es un perro, yo creo. No es un berrenedo, ¿va? Ha de ser uno de esos de ahí. ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? No sé, es un berrenedo. ¿Sí se llama berrenedo? Así. Ah, no, berrendo, berrendo. Yo, berrenedo. Otra donación de DasCXK. Mil gracias, amigo. Muchos saludos, Das. 100 ARS. ¿Qué son los ARS, amigo? Son créditos de la República. Pero mil gracias, amigo. Es que no ubico esa moneda. Déjenme ver dónde... Monstruo de Gila con bandas. Miren este monstruo de Gila. Es un lagarto, ¿no? Creo que ese sí ya. Arete Briones, acaricia un mapache. Gracias por la donación, amigo. Ahora te debo una acariciada de mapache. Eso se oye jodidamente mal, ¿verdad? Pero... Oigan, ¿dónde está esa cosa? No tengo rastros de él. A ver, aquí es donde... Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se estaban tragando? No hay aquí, amigos. No hay rastros. ¿Saben qué animal dejamos? El zorro legendario lo dejamos. Busca caca, dice Ángel Patricio. Pues curiosamente sí estoy buscando caca. A ver, perfecto. ¡Ey, friend! Aquí es donde está el misterio este de la carreta. Miren, de hecho ahí está la carreta. Esa lo subí hace algún tiempo. ¿Qué carajos? Se me hace que ese animal ni existe. ¿Dónde está? ¿Puedes ver mis canciones en mi canal cuando estés libre? Dice DasCXK Kelonia. Claro que sí, claro que sí. A ver, voy a apuntar tu canal porque se me vaya a olvidar. A ver, espérenme. Sí lo voy a apuntar para que vean que el Yeshua sí cumple. Le daré una escuchada, amigo, te lo prometo. Ahí te dejo un comentario. ¿Dónde está este animal? Los cacé como animales. A ver, miren, este es el secreto aquí de... ¿Qué carajos es eso? Miren ese animal. Se lo voy a llevar a mi jefa, como dice el del video, ¿no? Miren, miren lo que está haciendo. ¿Qué rayos? ¿Das? Entonces te prometo, amigo, te lo prometo. Yo creo que aquí les cayó un rayo, ¿no? Algo así. Yeshua cumple más que el gobierno, así es, amigo. Yo sí cumplo mi palabra. ¿Qué rayos, amigos? No lo encuentro. Sopa de Cuyori, dicen. Miren, esos están clonados, ahí son dos. Creo que me voy a alejar un poquito y ahorita regreso, porque no me está marcando nada.
¿Esto qué es? Déjenme ver si recogí esta plantita, seguidores. Sabe a caca, dicen. ¡Ay, no me lo comí! ¡Es comino! ¡Oh, comino! Ah, no, tomillo, perdón, no comillo. J. Gerardo R. Pérez, hola amigo, cásate con Plagueis y tengan hijos sabios. Suena bien. Suena como algo que yo haría. ¿Dónde está este animal? ¿Por qué los animales más indefensos son los más difíciles? Chin, quizá que atropellé. Chilló bien feo. J. Gerardo, mil gracias, amigo. Mil gracias. Voy a tener hijos sabios. O sea, con Dark Plagueis. ¿Qué carajos, amigos? ¿Dónde está el Coyori? Les mando saludos, mis perros, amigos. Como cada noche, ¿verdad? Como cada noche. Los perros mandando saludos. Mira, eso, oigan, eso es normal. O sea, eso es normal. Que esté en esa posición es normal. O está en forma T, pero siendo un pájaro. Solo vino, vino, dice Jay Lambert. Pues este solo vino no llega. Sí estoy en el lugar correcto, déjenme ver. Es normal, dice Pablo Castro. Ahora estamos lejos ya otra vez. Maldita sea, mis perros se ponen a jugar en este momento. Cuando el Yeshua decide transmitir, los perros ladran. Perdón, seguidores, perdón. Eso pasa cuando tienes seis perros, amigos. ¿Dónde está este animal? No sale. Fails, dice Aldo Pérez. Pérez. Esto no es un fail, esto es una exploración. De hecho, en el resumen de directo voy a poner ya hasta que encuentre la primera pista, porque si no. Ladran porque olemos a Padalustro, dice Dar Río, yo creo, amigo. Ah, por aquí vibró, no, pues no vibró por eso. ¿Qué onda? No, no está la pista, o sea, ¿cómo encuentras uno la pista? Qué buen directo, dice Cristian González. Sí, porque no encontramos la pista. Mejor vamos a examinar flores, ¿no? Le cambiamos el nombre a Examinando Flores con Yeshua. Maciza inglesa. La maciza inglesa es buena para la salud. Puedes comértela para restablecer tu núcleo o usarla para elaborar medicinas. A fuerzas. A fuerzas. ¿Dónde está esa máscara, bro? Está súper genial, dice Ariel Guzmán. Se los voy a decir en el video. No, no es cierto. Si quieren, de una vez ahorita les digo. Espérenme. O sea, ahorita vamos y todo si quieren. Porque tengo que ir para allá de todos modos. Entonces esto va a ser un plus para los que ven el directo. Salió el letrero, ¿no? Se acaba de salir el letrero, ya no vi. Creo que no. ¿Qué carajos? No está, seguidores. A ver, animal desconocido, ¿dónde está ese rastro? ¿Qué animal desconocido? ¿El caballo? Creo que sí, ese caballo no lo conozco, a ver. Me voy a salir, o sea, me voy a ir a otro lado. Ah, sí, mira ese caballo, no sé qué es. ¿Qué es eso? ¡Es un Mustang! ¡Ay, perro! A ver, vamos a... Tenemos aquí una donación de Jorge Sánchez Sánchez Sánchez. Así se llama, Jorge Sánchez Sánchez Sánchez. Saludos, amigo. Triple Sánchez. Es un Mustang, miren. Bueno, no, me voy a concentrar, me voy a concentrar. Atrápalo, dice José. ¿Sí? Sarol. Ya se fue, amigos. Ese caballo es único, dice Jeff. ¿Así? ¿Ah, miren, miren cómo fracasa el Yeshua. Miren cómo fracasa el Yeshua. Miren, mira el Yeshua fracasar a lograr. ¡Ay, no! Pensé que iba a matar. Espérame. Espérame, Buel. Quédate ahí. Stay. Es el mejor caballo, no es cierto. El mejor caballo es el que traigo, ¿no? El Boel. Ay, aquí está. Espérate, perro. Hello there, le dijo. Somos amigos, perro. Hello there, te dije, hello there. Amigos, nunca he domado un caballo. Tots Carrillín me donó. Gracias, amigo. Ahorita te leo, ahorita te leo. No, perro, no te espantes. No te... Relájate, perro, relájate. ¿Ya estás bien? ¿Ya estamos bien? ¿Estamos al 100? Easy peasy.
A ver, pero te voy a acariciar, te voy a tocar, te voy a tocar. Ahí va la mano, ahí va la mano. Va a decir, ¿qué carajos este sujeto trae una, trae un cráneo en el, en la cabeza? ¿Cómo voy a confiar en él? Cálmate, perro, cálmate, cálmate. Te dije hello there, ya con eso deberías haber dicho general que no vi, pero no lo dijiste. A ver, saludos, saludos, está. Ahorita te saludo, amigo, ahorita carrillín de carrillo, ahorita te saludo, amigo. Ya me voy a subir, ahí voy. Cálmate, perro, cálmate. ¿Y cómo me mantengo arriba? ¿Cómo le hago? ¡Ay, no me caí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Pero amigos, no, no lo puedo perder, no lo puedo perder. Maldita sea. A ver, espérame, amigo, que no te voy a dejar esperando. Otra vez me tocó un directo por mi trabajo, pero ahí te va para los pañales. Carrillín de carrillo, gracias, amigo. Mil gracias, amigo. Muchas gracias. Mátalo, dice Roberto Espinosa. ¿A poco ya no se puede volver a agarrar? No me digan que ya no se puede volver a agarrar. La cabeza es un cráneo. Sí, cierto, sí, ¿verdad? Espérate, espérate, Buell, lo vas a espantar. Fue Buell, de seguro te vio a ti. Ah, ya se fue. ¿Y si lo amarro? Here we go, boy. Oigan, ¿y si lo amarro, qué pasa? O sea, si voy y lo amarro, a ver. O sea, es una pésima técnica, yo creo, ¿ah? Ya se paniqueó, amigo, ya se espantó. That's not very friendly. Pero me... A ver, no le voy a saltar encima, a ver si sí se puede, sí se puede. Yeshua, el domador de caballos, ¿verdad? Porque es todo un hábil el Yeshua. No manches, sí está bien rápido ese perro. Espérate, perro. ¡Te vas a matar! Se cae al vacío, ¿no? No, seguidores, no se va a poder, a ver. ¡Uy, me estrello! Ándale, Buell. Demuestra que eres mejor caballo que ese. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, sí, y si lo domo y si lo domo ahí abajo, ¿qué pienso hacer con él? Amigos, esto no. Amigos, esto no va a estar bien. Amigos, esto va a acabar jodidamente mal. Ahí ya me cansé. No manches. Amigo, yo tengo información de un esterí. ¿Cómo y dónde te lo digo? Dice Alejo Pro Killer en Twitter, amigo. Amigos, ¿qué hago? Hay que cargar el juego, ¿no? O sea, si era un caballo único, ya valió queso, ¿no? Voy a grabar eso, a ver, pero no, eso. Ay, no puede ser. Ni, no he matado ni un animal legendario. No apareció. Maté un caballo. O sea, el caballo gritó Kelonia, dice Gustavo Rivera. Amigos, ¿ahora qué hago? Se petateó, miren, está bien muerto. Oigan, amigos, son pareja, va a decir. Amigo, ya me caí. O sea, aparte ya me caí. ¿Y ahora qué hago? ¡Párese, perro! ¡Párese, perro, por favor! No machen. Estaba bien bonito, ven las patas. No lo había visto. A ver, espérenme. Carga la partida, esta ya valió, dice. A ver, espérenme. No, sí, no manches, no, esto no se puede quedar así. Autoguardado a las 9:20. Pues sí, ¿no? A ver.
Todo nube el Yeshua, dice Ulises Castañón. Asesino, dice el Pelotrón. Ahora te vas a enterar, dice Señor Azul. Qué buena referencia, amigo. Busca el Ugu legendario, dice Lenny Somers, pero escribió Ugu con H. Ese no lo conozco, amigo. El matacaballos, dice César Tuve. Es que nunca he domado un caballo, o sea, no entiendo qué hay que hacer. No entiendo qué hay que hacer con la palanca, por eso me está tirando. A tacos de caballo, dice Gerardo. A ver. No manches. Lo bueno es que estamos aquí, miren. O sea, se quedó aquí. Déjenme pongo mi mascarita otra vez. Ah, no, pues aquí no la traigo. Vamos, deben de aceptar que ese fue el mejor fail que han visto. Chompo, chom, chompo. Gracias, amigo, por la donación. Chompo, chom, chompo me donó porque seguramente se murió de risa de que... Que falla lo grande. Ahora a ver si lo volvemos a encontrar, amigos. A ver, voy a intentar primero cazar ese mugre venado porque no aparece. Ni siquiera sé si es un venado o ser un borrego de esos cimarrón. Espero que en esta partida todavía esté vivo ese caballo. Capaz que es de esos animales que aparece bien raro, ¿no? Y yo lo masacré. No manches, señores. Lereguele fue hermoso y fue glorioso, dice. Gracias, amigo. Eso de ahí no es. Esos no son, ¿verdad? Esos quién sabe qué son. No, estos no son los mismos. Estos son Pine Horse. Oiga, pero ¿qué carajos? O sea, el animal legendario no aparece. O sea, a ver, voy a ir por acá. No me sale el letrero de entraste en el territorio de un animal legendario. No sale. Santino, saludos, amigo. Pero mira, estos caballos no los conozco. Standard Bearer americano, Morgan Freeman, Arthur Morgan. Eric Paredes no avisó YouTube, ¿no, amigo? Y eso que llegó mucha gente de golpe. Miren, una iguana. No, no es una iguana, es el monstruo. El titán. Seguidores, no hay ni seña del animal legendario. Mata un caballo, dice 96. No, amigo, ya lo hicimos. ¿Dónde está el Mustang? A ver, ahí hay un caballo. Déjenme ver si es ese. Tenemos una donación de Andrea Valdés Mozo. Todo Yeshua el noob. Gracias, Andrea, gracias. Es ese. A fuerzas, ahí está, miren. Revivió. Milagro. Andrea Valdés, esto va por ti, a ver si no la riego. Ay, perdón, no le apuntes al caballito. ¿Ya ven lo que pasa cuando te equivocas de botón? Espérame, me voy a acercar con muchísimo cuidado, a ver. Todo noob, dice Yuffer. A ver, alguien explíqueme en comentarios qué se debe hacer, ¿no? Aldair y esta rosa. ¿Dónde está el caballo? Está acostadito. Hello, ahora no le dijo hello there. No te paniques, hay que mantener la calma. J. Gerardo Pérez, clónalo como Sidious. No manches, una tormenta de arena, qué bonito. ¿Cómo domar un caballo en una tormenta de arena? Cálmate, perro. Juan Carlos Quesada está acostadito. Está acostadito. Gracias, amigo. Nice and easy. Todos comenten nice and easy para que esto se logre. También Marston, traes el rifle de fuera. ¿Cómo no se va a espantar? Todo bien, perro, todo bien. Motivación para controlar al Mustang, dice Sots. Gracias, amigo. Sots Carrillín. Gracias, amigo, ya es la segunda vez que dona, ¿verdad? A ver, pero... Lo voy a acariciar lo más que pueda hasta que se enoje. Para que me deje subir. ¿Ya estás bien, perro? ¿Estamos bien? ¿Somos amigos? Ya estamos... Acuérdate lo que pasó hace rato, ¿eh? Te vas a ir al vacío si no me dejas montar. A ver, ahí voy. A ver, una.
2, 3. Mueve, batea presionado y mueve la dirección contraria. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya, seguidores, ya le entendí. No, machera, hay un tornado aquí enfrente. Estoy seguro de que lo que está aquí enfrente es un tornado. Ah, fuerza, ya está. Miren eso, miren, un tornado, ¿no? Ah, no, no es un tornado, es una fogata. Todo paranoico el Yesho, ahí es una fogata. Miren, seguidores, ahora sí. Recién domado. Gracias, esto es gracias a Sots Carrillín y a... ¿Quién fue el que me dio motivación? Espérenme que no carga el... Ya no carga el chat, amigo. Ahí está, amigos. Se muere, dicen. Ahora no. Ahora no se murió. Vamos a comprar una silla. Vámonos, vuel. Hazlo comida china, dice César Tuve. No, César Tuve, es lo que pasó hace rato. Está perrón, ¿eh? Ya le entendí a domar caballos, seguidores. 1038 personas. Hola, amigos. Bienvenidos a los fails. Ya, los que van llegando ya no vieron el mejor fails de la vida. Ahí luego repiten el directo para que... Para que vean lo que es un fail de a de veras. Que hasta de esos fails que tienes que cargar la partida. Pero me voy a resguardar porque está la tormenta de arena y así no se puede. Yo creo que voy por otro animal y regreso porque este no apareció. Me parece que por aquí está el puma o algo así. Acá está. Ah, che, voy a ir hasta allá. Ahora sí, después de media hora de directo vamos a empezar a cazar los animales legendarios. Pero les divirtió el Mustang, ¿sí o no? Gabo Reyes, mil gracias, amigos, saludos. Víctor Audi, engañaste al caballo blanco. Oigan, ¿este caballo es hembra? ¿O es hombre? ¿Es macho? A ver, ¿cómo se ve eso? No me quiero agachar. ¿Ah, qué? Mira con quién está hablando. Con alguien que trae una pistola nazi. ¿Quién se cree? No sabes con quién estás hablando. Ves al diablo, perro. Traigo un caballo árabe y un Mustang. Yo soy Dios aquí. Jimmy Rivera, mil gracias. Jimmy Rivera, muchas gracias por el donativo. Muchas, muchas gracias. Por tu culpa maté al del otro señor. Así es. Ya Yeshua enloqueció de poder. Yeshua enloqueció de poder. Está perrón, está perrón. Lámele las patas, dice Juffer 19. Pues están chidas sus patas, está como rayaditas, miren. No me van a creer, pero no sabía que existían caballos así. No lo sabía. Ángel Calero, saludos. Es una amenaza, maestro Jedi, dice Aldair. Vamos al revés de como dice el mapa, ¿ya vieron? Ya está el Yeshua, ya ni sigue las reglas del juego. Ahí está, ya. El juego se tiene que adaptar a mí. No me aparecen osos en mi zona. ¡Ay! No puede morir ahora el caballo. No puede morir. Ya ves, por estar leyendo los comentarios. ¿Cómo que no aparecen osos? Queremos sangre, dice 96. Ya matamos una persona inocente, amigo. No manches, no me deja ver nada la arena. No... Odio la arena, seguidores. ¿Dónde está Buel? Buel, ahí viene Buel. Maldita sea. ¿Y esto en qué afecta al imperio? Dice Nick Castle. Pues no sé. Tira la dinamita, dice Storm Gamer. ¿A quién? Vamos a ver qué tan rápido va. A ver si es cierto que muy veloz. El Ferrari. José Luis Esteban Galvez. Vas a ir a la E3 con Electronic Arts. Ahí está Palgerber. Gracias, gracias, José Luis. Pues no sé, mira, el año pasado me invitaron los de Electronic Arts a la EA Play, pero no pude ir. Pero ya estoy invitado. Y de hecho me habían comentado que para este año me iban a invitar a la EA Play otra vez. Pero no lo sé, no sé si se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Seguramente sí, entonces voy a estar checando. Porque ya me invitaron a la EA Play. Y de la E3 no tengo noticias. Pero yo creo que estaría brutal, ¿no? Iván González, gracias, amigo. Miren, yo pensé que el tren no pasaba en esta zona y ahí va. O sea, qué rayos, ¿no? Oigan, esto de andar con dos caballos no es bueno, a ver. Iván González, saludos. Busca a Karen, perro, dice Ana Blondet. ¿Dónde estará Karen? ¿Sí aparecerá? Dejen, voy a Tumbleweed. Voy a pasar a Tumbleweed. Ah, no, sí hay. Sí hay este... ¿Cómo se llama esa cosa? Lo de la el herrero, ¿no? No es herrero. ¿Cómo se llama? Ay, se llama el...
El buhonero. Se llama... El establo, se me olvida el nombre ahí siempre. Martín Espinosa, establos, gracias amigo, gracias. El buhonero. Tunea al Mustang, dice Fernando Hernández. A ver, vamos a ponerle alerón. Rines cromados. Neones, también lo voy a poner. El forjero, dice Lisandro Díaz. El lechero, dice el... Amigos, ese no era. Oh, partner. Saben, creo que esto de andar con la máscara de chivo no... No me está trayendo buena suerte. Métele nitro, dice Diego Peralta. Ándale, como en el San Andrés. Hidráulicos también. El Lamborghini, ¿pa' cuándo? Dice José Flores. Fíjense que no soy muy fan de los carros, pero los Lamborghini me gustan mucho. Tengo tres en Hot Wheels. Ponle peluche en el tablero, así es, amigo. Y unos dados. Oh, miren, hay un evento ahí. ¿Dónde estaba ese evento? Ese evento siempre que paso se... ¡Oh! Oye, Buell, ¿qué te pasa, Buell? Está bien que lo odies, pero no se vale, no se vale que te me atravieses. Ya vieron, hay un punto en el mapa. Díganme que no estoy loco. Es que siempre que paso sale ese evento. Ahí está otra vez. ¿Qué carajos? Eric Paredes. ¡Ah! ¿Es el ciego? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, perro? Le decía, ¿dónde estás? Que no te veo. Dice, no seas burlón, Marston. No, en serio, no te veo, amigo. ¿Qué hay por dónde estás? Pues no sé, perro, estoy ciego. Decir. ¿Dónde estás? Ah, está tirado. Oigan, este nunca lo había visto, este evento. Miren, le voy a donar. Así, así se ve el Yeshua cuando ustedes le donan, amigos. Así todo amolado el Yeshua. Help a blind man. A ver, ¿qué nos va a Not decir? this. Tome, buen hombre. Tortúralo, dice 96. Enjoy the world while you can. Enjoy today. For tomorrow. Tomorrow awaits us all. Well, okay then. Una buena referencia al final de Red Dead Redemption 1, definitivamente. All right, girl. Go use what you know. Don't end up like me. Hey, here. Gracias, señor. No seas cruel con él, dice José. No, porque si lo mato, capaz que no vuelve a salir y nos dice algo importante después, ¿no? No manches, todas esas son referencias al Red Dead 1. Qué perrón, qué perrón. El caballo estaba haciendo caca, dice Gabo Reyes. Mi caballo se la vive haciendo caca, nada más sirve para eso el caballo. Para montar y para... A ver. Tuneame mi Mustang. Cristian Alejandro, saludos. Lámele el vaso. ¿Cuánto cuesta este caballo? No manches, lo vendo por $18. ¿Cómo se tunea? Guardar. ¿Cómo le ponemos? Hay que cambiarle el nombre. Ensillar. Fuerzas. Se va a llamar. Es hembra, ¿verdad? ¿Sí es hembra? A ver. Equipo. No, pues el equipo trae la silla del vuelo. Eso no importa. A ver, perro. Un peinado así, perrón, como el Yecho. A ver. Tenemos otra donación de Aramis Brambila. Hola, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Así es rojito, ¿no? Sí, se va a ver perrón. Como la Windy Girk. No, trenzada, no. Sí es su mujer, a ver. Es hembra, sí es hembra. ¿Cómo se va a llamar? Todos comenten nombres, por favor. El Ferrari, dice. Ponle Spirit. Ponle Henry. No, es que el caballo del online se llama Henry. Entonces estaría repitiendo la fórmula, amigos. Así como la Windy Girk, miren. Renombrar caballo, a ver. ¿Cómo se va a llamar? Ponle viñetas. Sayuri, Sayuri no. Henry, es que Henry sí está bueno. Lana Rain. Dice Luis Olmos. Marta, como la del Batman, ¿no? Rodolfo Landivar, dice Marta.
Ponle Windy, ándale, pues, ¿por qué no? Pues si ya está. Ponle Lidia Mariana, dice Alder. Pero oigan, Lidia y Mariana no están aquí el día de hoy, ¿por qué? A ver, si ¿sí, Windy o qué? A ver. Sí, Windy, Windy, se va a llamar Windy. Es más, pero tal cual, a ver si me deja poner espacios. Si es que, si se escribe así, ¿no? Es que no me la sé. Sí, sí está bien. El Fórmula 1, dice Cristian Alejandro. Si ¿Sí está bien escrito o está mal escrito? Alguien escriba Windy Gear como se escribe. Lisbeth Rodríguez, dice Joaquín. Ponle Marcela, dice Jane Lambert, ¿no? Porque pueden alburear. Clip se le a Hitomi, no, Hitomi ya no se puede repetir porque se murió, amigos. Lisbeth, todos decían que Lisbeth. Ponle rastas descabellos, dice Jota. Windy Girk, sí está bien escrito, ¿verdad? Ahí está. No le digan a Windy Girk. De todos modos, ni nos va a pelar, así que no se preocupen, ahí está. Equipo y servicios, a ver, deme comida porque ya no tengo comida. ¿Dónde está la comida? Oigan, ¿dónde vende la comida? Este señor sí vende comida, ¿no? Aquí está, provisiones para el caballo. Deme muchas, deme muchas, deme muchas. Deme 40 kilos de manzana, por favor. Windy Gear, ¿cómo se escribe? Ah, no. Aparecía Windy, dice Gucci. No, eso insulta a Windy Gear. Ya quisiera yo tener acá también para. Dejen, voy a comprar para revivirlo. Reanimador, deme 20 reanimadores porque. Que le hagan que luego pasan accidentes. Ponle el pelo rojo. Ya lo tiene rojo, es lo más rojo que se puede. Ahí está nuestro caballo Windy Girk. Perfecto. No, en vez de relincharse, no seas grosero, Rubio. Vámonos, perros. No seas malo, Rubio. Yeshua, no seas malo, dice Chema. Es en homenaje, ¿eh? No es en burla, es en homenaje. Yeshua, no seas malo, dice Chema. Es en homenaje, seguidores. ¿Qué homenaje al de mis? No, no es cierto, no es cierto. Ponle Yeshuita, dice Carlos Santos. El jesuita. ¡Uy! ¡Uy! Se nos muere. No, por ahí no. Te voy a cuidar tanto como cuidé a Buell, porque a Buell sí lo cuidé, o sea, Buell me duró, ya me duró, ¿no? Windy la caballete. Es en honor. Ojo que no es burla, es honor. Miren que hasta brinca bien. Felipe Herrera, saludos. Saluda a mi Crook, dice. Kelonia, dice Nugget. No, ya gritó Kelonia al caballo en la partida anterior. No, se murió bien perrón, ¿sí o no? Y sus packs, dice. No, para que te pase sus packs tienes que donarme, amigo. Así la aplica, ¿no? Si crees en Dios, deposítame 10 mil pesos. Si no te avergüenzas de Dios, deposítame 10 mil pesos. Es la nueva manera de ganar dinero, amigos. Ya llegamos, entraste en el territorio de un animal legendario. Ah, miren, esta pista apareció luego, luego. ¿Cuánto llevamos de directo? Apenas va el primer animal legendario, amigos. Quiero los packs de Rose, dice Kimei. Dice Kimei, perdón, a ver si no se cortó ese audio. Que mis perros están hablando, amigos. Excremento de puma. Espérame, perro, espérame. Voy a agarrar la escopeta porque el puma se me va a aventar. Mejor con la escopeta, ¿dónde está? Escopeta exótica, esta es la perrona. Eric Paredes, ya te saludé dos veces, amigo. No puedes decir que no te saludo porque ya te saludé dos veces. Híjole, tengo sucio el rifle, amigos. Por acá se fue el puma. Se viene el primer fail, dice Joseph. Creo que no estuviste desde el principio, amigo. No sería el primer fail ni sería el peor, eso estoy seguro. El peor fue el primer fail. Pero fue muy divertido. Bueno, amigos, el resumen del directo va a decir domando al caballo, matando al caballo. Comprándole cosas al caballo. Más bien, tuneando a Windy Gear, que se va a llamar. A ver, ¿para dónde se fue Marston? John Marstoncito, vámonos. Sería el tercer fail, dice el May. Así es, amigo. El May ya se la sabe porque estuvo desde el principio. Jonathan Vergara asesinando al caballo, ándale, así se va a llamar. Gritando Kelonia, le voy a poner a esa parte del resumen. Perfecto, amigos. Inspeccionar cadáver, ¿qué mató? ¡Uy, no manches, está todo roído! Era un venadito, estaba chiquito.
¿Todavía no aparece? ¡Ay, no! ¡No manchen! ¡No! ¡Saca la escopeta! ¿Para qué la traes? ¡No! ¡No! ¡No se veía! ¿Cómo lo iba a ver? Oigan, esa máscara me está trayendo mala suerte. Todo lo que he hecho ha salido mal. Balas explosivas, dice Marco. Ándale, yo creo que será la mejor opción. Ya no voy a usar la máscara. Esa máscara me trajo mala suerte. Y se comió mi caballo, ¿no? Se comió a Windy. Ven, Windy. Oigan, hoy, ¿qué me pasa? Hoy me estoy pasando con los fails. Ya no va a aparecer en un rato, ¿ah? Déjame, pongo algo. Algo para el calor. El clásico de John. No manches, ya no va a aparecer. Se comió a Windy, dicen. A ver, vamos a ir otra vez, nada más por curiosidad. Pero ya tengo hambre, es lo peor. Windy te trae mala suerte. ¿Esto me lo puedo comer yo, así? Me voy a comer tus manzanas, Windy. No te preocupes, ahorita te compro otras. Ahorita te dono otras. Espérame, ¿dónde está la carne? Por aquí traigo un pan ahí todo roído. No manches, no tengo carne. ¿Las ancas de rana están cocidas? Ah, sí, miren. Cómete las ancas, perro. Ahí está. No manches, me mató. Yo bien confiadote de que todavía faltaba otra pista. Ya no aparecen, ¿o sí? ¿No saben? ¿Ustedes no saben nadie ahí? Ponle hielo, dice César Turbe. ¿A qué? ¿A mis heridas? Estás peor que el ciego, dice Ezequiel. No se veía, ¿no? ¿A poco ustedes lo vieron antes? Yo no lo vi. Ni la escopeta exótica me salvó, amigos. No puede ser. Ismael Villarreal. Sigo esperando gameplay con trucos. Estuve checando la lista de trucos y fíjate que no hay ninguno así como... como los del GTA V de puño explosivo y esas cosas. O super salto. Aquí no, aquí son más como de que no te siga la policía, resistencia infinita, que el caballo te oiga a la distancia que sea. De trucos de ese estilo no son tanto como de... para hacer tonterías. A ver, ahí está otra vez. A ver si aparece, perros. ¿Qué se me hace que ya no va a aparecer? Yo digo que no va a salir ya, ¿verdad? ¿Qué es esto? Aquí hay varios cadáveres, miren. Pero ya vieron, hasta hay un humano aquí. ¿Qué habrá pasado aquí? Estaban dormidos, creo, porque están acostados así. En posiciones muy cómodas. Bueno, el de abajo no, el de este de acá sí. ¿Se los tragó el puma o qué carajos? Yo creo que no va a aparecer, amigos. Yo digo que ya no. Se comió a Windy bien sensual, dice Nugget. No es cierto, no se la comió. Lo atacan, dice Víctor Rosales. Esta zona está curiosa. Está para subirla como el mejor easter egg de Red Dead Redemption y que tenga muchas vistas. No está, amigos. No está el Pumba ya. ¡Uy! ¿Qué es eso? Algo se apareció ahí. ¿Quién sabe? No, no va a salir. Déjenme ver si hay otro animal. No puede ser. Es que no puede ser que fracase, amigos. El Yeshua es un máster. ¿Por qué fracasa? Yo creo que me voy a echar un sueño. A ver si reaparece, amigos. Tiene que pasar un día, dice César Tuve. Perfecto, amigo. Son los de Epsilon, dice Nugget. O sea, a ver, vamos a dormir un rato. A recuperar de las heridas. No manchen. Que no puedo, no me la creo, señor. No sé, no manchen. Este directo, yo creo que le voy a cambiar el nombre porque no hemos matado ni un animal legendario. Más bien, un animal legendario nos mató. Ya es el Cota, hola amigo. Ya es el Cota, bienvenido. Vamos a ver si es una cueva o qué es. Pues aquí puedes acampar, perrón, ¿no? Porque te cubre del solecito. Ah, voy a ver si puedo acampar.
Ay, no puede ser, me morí. Ah, miren, el John Marston ahora sí anda de buenas. Cambiaste la receta, dice David Madrigal. Así es, amigo. Título del directo: Jackass en Red Dead Redemption, dice el Mai. Hay un árbol torcido, dice el Seba Man. ¿Aquí? ¿En esta? No, en esta zona no, ¿sí? Ah, no tengo nada que cocinar. Ah, sí, miren, ya se me hacía. Cocinando con Yeshua porque está bien imbécil y se muere, a ver. Se quema John Marston, ¿no? Lupita, creo que ahí el puma blanco... Creo que hay un puma blanco en unas cuevas de New Hanover por el oeste del territorio, dice... Dice Lupita. ¿A poco? Eso sí no me la sé. ¿Por las cuevas de New Hanover? High Lord Fail dice... Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rasco a Vigor. Saludos, amigo. Chale, seguidores. ¿No les da coraje que me muera, va? Se divierten. Digo... Si no, ya se hubieran ido, ¿no? De, este, está bien imbécil este tipo. O sea, sí lo han de decir, ¿no? Pero pues les gusta, ¿no? Owangila, dice Hansel Rojas. ¿Por Owangila? Pero los de Owangila ya los acabamos. Ya, seguidores, ya nada más quería hacer una carnita asada. A ver, vamos a dormir hasta mañana. A ver si en 12 horas reaparece. Sopa de macaco, dice el héroe del tiempo. Sopa du Hitomi va a ser. Caramelo Espinosa, saludos, amigo. Al oeste, al el paraíso, dice Juffer 19. ¿El oeste, el paraíso? Allá nevó, miren, no, ya no es la arena. Voy a dejar mi campamento ahí por si me vuelvo a morir. Vamos a ver si ya apareció, amigo. Digo, amiga, porque ahora sí ya es mujer mi caballo, ¿eh? La Windy. Pues, es más, el directo se va a llamar Montando a Windy. Voy a poner en la foto una... Una foto de ella. Y así como con clip bite, ¿no? Y cuando entren es un gameplay. Así funciona YouTube. No, no es cierto, no va a hacer eso. Pero sí va a venir en la miniatura, van a ver. Carlos Vera, gracias, amigo. Hasta las 4 de la mañana, ¿o qué dice Carlos Vera? Agrégame a Facebook. ¿Ya me mandaste solicitud? Yo no he visto a nadie que se llame Carlos Vera, amigo. Ay, me voy a estrellar por estar leyendo. ¿Qué onda, perros? Oiga, ¿no me quieren ayudar a matar a un puma? Mariana ya llegó, amigos. Ya no le estén molestando. ¿Dónde está el puma? No manchen, ¿a poco ya todavía no aparece? ¿Las pistas siempre aparecen en el mismo lugar? No, ¿sí? Creo que ya ni está. No, va a tener que pasar más rato. Pues si no, vamos por el otro ahora sí. Estos han sido unos fails interminables, seguidores. No sé qué. ¿Qué le está pasando a mi ser? Hoy estuvo Yeshua en su máxima expresión, ¿eh? Te digo que va a tardar, dice Alberto Hernández. Perfecto, entonces. Entonces, hasta aquí el directo. Ah, no es cierto. Pues a ver, voy a hacer otra cosa mientras, porque si no, no voy a poder hacer nada. Vamos por unos fugitivos, ¿no? Déjenme ver. Es que aquí cerca ya no hay nada. Todo está lejísimos. Sí, no, aquí ya. Aquí ya fue, seguidores. Son 48 horas, dice Manu Cuadrado. Todos me dicen diferentes... Diferentes, tiempos, amigos. ¿A quién le creo? A ver, voy a irme haciendo automático para... Ay, no me salió, espérenme. Ahora ni eso me sale, maldita sea. Vámonos, vámonos. Sopa de fails, dice Biguet a Texcatenco. Así es, amigo. Ahora tuve muchos fails, ahora sí. Roberto FNAF, son 24 horas, son 48 horas, dice Fer Opinel. Ya ni sé, son 1400 horas, dice. Rafael Guerrero, le voy a creer a Rafael Guerrero. Tienes que poner título de Caballo hace Kelonia. Caballo hace Kelonia, ándale. Pues yo creo que sí le voy a cambiar el título, porque eso de cazando animales legendarios, pues no, ¿verdad? Todo Yeshua al noob, dice. Nugget, son 95 años luz.
Es hasta que empieza el Red Dead 1, ¿no? Que reaparece. Son 11.38 horas. Ah, Héctor se la sabe, ¿eh? Las referencias. Por ahí vi a Mariana, pero ya desapareció Mariana, miren. El caballo por poco se llama Mariana, ¿eh? Brandon Castillo, saludos. Matías Morales, saludos. José Yetzel, saludos. Hoy es el día de los fails. Exactamente, hoy ha sido desastroso, amigos. Aldair Pérez, es una... ¿qué? Es una eternidad sin ella. Si pudieron esperar una eternidad sin ella, ¿qué más da 24 horas? A ver, vamos por un fugitivo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Un fugitivo o qué? A ver, Mustang, digo, Windy. Quédate ahí, Windy. Buenas, Sheriff. I shot the Sheriff. ¡No está el Sheriff! Ok. ¿Sabes? No hay Sheriff. Te podría matar. ¡Ah, no! ¡Sí está! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pensé que no estaba, señor! Me convertí en lo que juré destruir. Es que no sé qué está pasando. Les juro que no lo estoy haciendo a propósito. No sé, los más viejos en el canal saben que cuando un fail me pasa, me sigo, porque... ¿alguien se acuerda del gameplay de Vice City? De donde teníamos que hacer la misión del café, de volarlo en el centro comercial. ¿Se acuerdan cuántas veces repetí esa misión? Fue una hora. Les recomiendo buscar ese gameplay. Está brutalmente divertido. Oigan. Oigan, ¿y el cartel? Hey, I'm trying to make amends. Welcome to Tumbleweed. No manchen. Ya tengo título para el directo. Jugando Red Dead Redemption y nada me sale bien. O el directo de los fails, algo así. Ya, yo creo que ya está el Puma. Ya pasó mucho tiempo, a ver. No manchen, es que ya llega un punto en que ya no, hasta uno no lo cree posible. Hasta uno piensa por qué le pasa esto en la vida, ¿no? Hasta... les digo, ustedes son pareja, dice Mariana. Les digo, o sea, llega... por ahí hay uno del Vice City. Hay un gameplay del Vice City donde son fail tras fail tras fail. Pero de verdad llegó un punto en el que ya era ridículo lo que pasaba. No manches. Todo por querer amenazar al reo. Yo pensé que no estaba el sheriff. Ya, oigan, y aparte de todo, ¿saben qué es lo peor? Ah, ya apareció el cartel. Al menos ya apareció el cartel de fugitivos, amigos. No manchen, 24 horas de fails, dice Red Venom. Esto pasa por traer de caballo a alguien que se llama Windy. Eso es lo que pasó, amigos. Gerardo Loro, gracias Yeshua y Lidia. Lidia no anda aquí, Lidia está dormida, yo creo. Ya me traicionó con Darth Finor, Lidia. Oigan, esta casa nunca la había visto, a ver. Sarol. El Sarol. Reina Ledesma, saludos, no te suscribas. Árale, no, pues sí, chido. Chido su esterig, mire, no hay nada. No manchen, es que esto no se vale. Título: animales legendarios cazando a Yeshua. Eso estaría bueno, Lo malo es que solo hemos visto un animal legendario, amigos. Ya apareció. A fuerzas, ¿ven? Fue todo planeado. Fue planeado que me arrestaran para que reapareciera. A ver, la escopeta, por favor. El ratón vaquero. La voy a limpiar por si las dudas, a ver. Usa dinamita, dicen. Espérame, miren. Oye, ya echó a perder la muestra, ya le... le echó más caca al caballo. Vamos a limpiar el rifle para que esto salga bien. Tienes que reiniciar tu juego o tu vida, dice Raúl Machaca. Yeshua, el animal legendario, dice Mariana. Bueno, está más. Ese apodo sí me gusta, ¿no? Como el de Yeshua Girk.
Anuar Hernández también va llegando. Anuar, hola Anuar. Te perdiste. Todos los que van llegando se perdieron lo mejor. Realmente. Se perdieron el mejor fail de la historia. Pero no se preocupen. Creo que cada 10 minutos he hecho un fail el día de hoy. Así que no se preocupen por ese lado. Perfecto, a ver. Ya me da miedo esto porque... Lo peor es que por el tipo de zona que es que está muy árida, como que todos estos como prados, todos estos pastos estorban y no se ve nada. Entonces de repente se te avienta y ya. Límpiate el cañón, dice. Esta es la última pista, ¿no? A fuerzas, está en terreno un poco más abierto que el de hace rato. Estoy junto a los cadáveres. ¡Ya me dio miedo! ¡Me voy a morir! A ver tus fails, bebé, dice Daniel Ávila. ¡Me voy a morir, seguidores! We must be... ¿Qué fue ese ruido? Lo peor es que no lo veo. Tengo miedo. Ya lo vi. Ya me vio. ¡No manches! Oh. ¡Oh, no manches! Pensé que me iba a morir. Ávila, Raúl, mátalo con un tomahawk. Con un hachazo, ¿no? ¡Oh, no! Por poco me vuelve a matar. Hace un buen de daño este animal. No puede ser. Oh, puma legendario. Está perrón, está perrón. Llévate el cadáver y véndelo, dice Kurotsuki Yatogami. Vamos a vender la piel, amigo. Oh, estuvo perro este, sí. Se te comieron, dice Pipo, ¿no? Lo logré, amigos, lo logré. Lo hemos logrado, amigos. Y no gracias a Windy. Ay, no manchen. Eres un asesino, dice el pelo troll. Uy, si me conocieras. Lo que sí nunca he matado son lobos. Ah, ¿verdad? No puedo creer que el video donde masacro a la familia de lobos sea el de los más vistos del canal, Let's go, girl. Let's go, Windy Gerk. Oh, no manches, no, sí estuvo. Estuvo ruda, fue una gran pelea. Un digno oponente. Ahora voy a ir a ver si encontramos al otro y ya nos vamos a venderlo a la peletería, amigos. Yeshua a la presa, dice Matías Morales. Estás loco, perro, dice Benjaque. Así es, amigo, yo soy el maníaco aquí. Está hasta acá, está bien lejos. Y creo que en esta zona ya no hay animales legendarios, ¿no? O sea, nomás son esos dos. Creo que sí, seguidores. Miren, aquí hay un spoiler. Aquí hay un spoiler del video de los 5 misterios. La venganza de Yeshua, dice Víctor Rosales. Así es. Esto ya era honor. A ver, déjame ver dónde puse el punto. Porque vamos a que se vaya solo la Windy. Que se vaya sola la Windy Girk. Vamos, Windy Girk. Arre como el viento, Windy Girk. La venganza de Yeshua, dicen. Ya se trabó el chat. Ah, no, ya está ahí. Yeshua Girk montando a Windy Games. Hasta que dices algo divertido, Mariana. A Windy Games. Eduardo Maldonado, saludos.
Parecía la máquina voladora del Red Dead Redemption 1. No parecía, es la máquina voladora del Red Dead Redemption 1. Julián BMTH, me pongo sad cuando mencionas a Mariana. ¿Por qué? ¿Por qué te pones sad? Ah, porque me recuerdas a mi crush que se llama Mariana y me dijo que... ¿Qué? Me dijo que me ama, pero solo como su mejor amigo. Entonces no te ama, amigo, aléjate de eso. Relaciones tóxicas. Mi vida social murió igual que el Puma, dice que ese Amarok. Yo también, amigo, no creas que tengo mucha vida social, ¿no? Pero está más divertido estar aquí hablando con ustedes. Vete en tren, araña, dice Albert Zorrito. No, porque se me va. Daniel Moguel, eso no es Windy Girk, es Libet Rodríguez. Relaciones Minecraft, dice Roberto. Mejor hagan amigos en Minecraft, amigos. Faltó el búfalo legendario, dice Korotsuki. No, ese ya lo matamos, ¿no? Ah, no, no es un búfalo el que matamos. Matamos un bisonte. Sí, es cierto, amigos. Filántropo, Playboy, no digas groserías. Aquí no. A perro traes el Ognitrix, dice Juan Vélez. Y sus waifus, mi lord, dice Víctor Rosales. Es que mira, mis waifus. Hitomi ya se murió. El caballo, no se espanten. Anri la tengo en el online. ¿Quién más? El otro caballo, no, el otro ya no. El primero se llamaba Viernes y ese también falleció. No manchen, ya cuántos caballos llevo. Yeshua al doctor amor, dice José Flores. Sí, amigos, háganme caso a mí. Mírenme aquí en la cima del éxito. Ignacio Gasman, saludos, amigo. Yeshua, no seas malo, dice Titzer. Cómele las nalgas, dice Nugget. Trasero de cerdo y patatas. Antes nos daba asco, ¿no? Ay, ¿cómo voy a comer trasero? Y mírenme ahora. Ah, no es cierto. No. Eduardo Aguilar, saludos. No manches, me choca la arena de este lugar porque no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué dice? El cadáver también se vendía, dice Marco Vázquez. No manchen, ¿sí? Pero no lo puedes levantar. A ver, ¿cómo ponerse sobre dos patas? A ver. ¡Ay, perro! No, si le sabe el caballo, ¿eh? ¡Qué buena habilidad! Ya llegamos, seguidores. René Martínez Rodríguez, hola, amigo. Axel Torres, saludos. Voy a hablarle a mi ex, dice Juffer. No, Juffer, no le hables a tu ex. Si le hablas a tu ex, vete de aquí. Ah, no es cierto, no. No sé, no, ¿para qué le ruegan a sus ex, amigos? Ni que su ex fuera Hitomi Tanaka. ¿O sí? Ronaldo Ceballos, no me gusta la arena, a mí tampoco, porque esa es perra y rugosa y se te mete por todos lados, amigo. ¿O qué es eso? Haz un pecarillo, ya lo tengo. Quítate, perro, te piso. Pisando al puerco con Yeshua. Vamos a ver si ahora sí podemos cazar este animal, que por aquí quise empezar y terminé matando un caballo, a ver. Diego Jesús Castillo, hola, amigo. Bienvenido. Se ve muy mal eso, pero estoy... Como Arthur y Karen, dice Marcelo Bron. Es que yo sabía que Karen era para Arthur. Miren, yo digo que esos animales están bugueados. Yo digo que les está... Se están poniendo en posición T. Miren, ¿ya vieron? Es un cóndor. ¿Con qué lo matas ese? Usa un rifle Varmit para matarlo. Ahorita no. Joseph 21, ¿ya mataste al cocodrilo? Sí, amigo, lo matamos en otro directo. De hecho, creo que fue en el primero de animales, ¿no? Bueno, es que ese directo no era de animales legendarios. ¡Miren! ¡Oh! ¡Se estaban peleando! ¿No vieron? Se estaban agarrando a cuernazos. Fíjense que ese tipo de cosas las quiero grabar para un video, pero siempre espanto a los animales. También una vez vi unos perros jugando en un charco, pero también se espantaron cuando vieron. Ya entré en el territorio del animal legendario, amigos. Miren, un coyori. Hace rato este mugre animal no apareció. ¿Esos caballos qué son? Ya lo tengo también. Los coyoris. Dinamita, dice Pablo.
Es que la dinamita solo funciona contra los lentos y que te atacan. Porque si no se echan a correr. Seguidores, ¿qué se me hace que este animal está bugueado, eh? Miren, aquí está el esterige este otra vez. Porque por aquí no está, ¿o sí? A ver, espérenme. Easy now, dice el pelo troll. Easy now. ¿Crees que hay un final alternativo? Dice Pinchy Pingu. Pingue, o algo así. Ya lo leí mucho, amigo. Yo, en resumen, no. No creo que haya un final alternativo, amigos. Sinceramente, no creo. ¿Dónde está, amigos? Es que no aparece. Ya llegamos, seguidores del Minecraft, dice Nugget. Ya no he jugado Minecraft, seguidores. Aquí está. Ya era hora, no manchen. Medio 40 minutos para esto. Se le cayó la piel. Déjense con mi rifle de tirador. Ya no requiero una escopeta, ¿no? ¿Dónde está el Barmit? El de cerrojo, voy a llevar. Vamos a ver, ¿cuándo vas a sacar más rolas de la guitarra en otro directo? Dice Albert Zorrito, en los de Crash, ¿va? Los que no estuvieron en el de Crash no van a entender, pero me puse a tocar la guitarra al final nada más. Amigos, el de cerrojo. Este no me va a atacar, ¿verdad? Julián BMTH, a sopa de patas. No, amigos, no me gustan las patas, pero ustedes nada más se la pasan hablando de patas. Yo no lo entiendo. Con indiferencia, dice William Sánchez, que lo mate con indiferencia. Así como ella los mató a ustedes. Ah, no es cierto, no. No se pongan sad, amigos. Berrendo legendario, es un berrendo. Un berrendo. ¿Dónde estás, berrendo? Miren, hay un buitre ahí. Cóndor de California, ¡pum! ¡Oh, no! ¡No le di! Y así fue como Yeshua espantó al animal legendario y perdió. Más piel. Rociel usa la dinamita. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Quieren que use dinamita? Es que si no le doy lo voy a espantar. Ay, perro, está perrón. A ver, vamos a verlo. Miren nomás esa chulada de animal. Así dicen cuando me ven. No es cierto. Antonio Reyes, saludos. A ver, lo voy a intentar, seguidores. No, seguidores, no se va a poder esto. Lo matas del susto, dice Luis Flores. Raúl Montaño, próximo video. Las dos gemas que están en un nido, dice Raúl Montaño. ¿Dos gemas? ¿Son las del infinito? ¿Cuáles gemas? Ese sí no lo he visto. Es que en los nidos hay coleccionables, eso es cierto. Encontré unas tarjetas de otra vez. Me llevo al incógnito, ¿vieron cómo no me vio? Ya estoy cerca. ¡No voltees, perro, no voltees! ¡Toma, perro, te lo regalo! ¡Sigue vivo! ¡Oh, se murió! ¡No, no, se murió! Ya ven, el Yeshua cuando quiere se rifa. Estaba bonito, lástima que explotó. Miren nomás. Miren cómo quedó con la lengüita de fuera como Snoke. Ese sigilo, dice Feli Poncho. Pues ya saben que el sigilo es mi especialidad, amigos. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo lo logré, pero ahí está. Los C4 de la época, dice. Te lo manda el patrón, dice Eric Paredes. La frase clásica, ¿no? Ahí te la manda el patrón. ¡Pum! Explota el borreguito. El berrendo. Gracias, señor berrendo, por su piel. Cuerno de berrendo, piel de berrendo. ¿Dónde está mi Windy? Vente, Windy, vámonos. Ahora sí me rifé, ¿ya ven? Ultra instinto, dice Alberto Hernández. Anda a bañarte, dice Nugget. Ahorita nos bañamos.
Hay que pasar a un pueblo para bañarnos. Ándale, Windy. No seas malo, Yeshua, me va a decir. No seas malo, John. John Marstoncito. Ya era hora, ¿no? Ya era hora que me saliera bien algo, maldita sea. A ver, vamos a vender esto. ¿Dónde está el peletero más cercano? ¿Dónde está el peletero? ¿Dónde está el pelotero? Quiero ir aquí porque no sé qué hay aquí. Entonces quiero ir a investigar. ¿Vamos de una vez? ¿Sí o no? Pongan sí o no. Daniel Ávila vara el cadáver. Pero el cadáver no se puede llevar, ¿o sí? A ver. Yo digo que no, amigo. Yo digo que no. Pongan sí, no. Sí. No, 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 no. Como el Harry Potter, ¿no? Ay, sí. No, 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 no. Ay, sí se puede. Ay, Dios mío, tenía razón. Me lo voy a llevar. El cadáver, dicen todos. Perfecto. Sí. Chi. No, 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 no. Chino. Sí, dicen. Al fin haces algo bien, dice Víctor Rosales. Gracias, amigo. Sí, no, dice Isaac. Hay muchos sí. Vamos para allá, amigos. Ahí va a venir el cadáver. ¿Qué se le hace o qué? Ándale, Windy, carga el cadáver. Todo descarnado esa cosa. ¿Y cuánto vale el cadáver? Vale, mugre pájaro, un patadón. Ya hueles a piel, dice Agustín. Pues nos queda más o menos de paso. Es que no sé qué hay aquí, o sea, por eso quiero ir a ver. Oh, está re lejos. Sergio Lescano, Nomo Acuerdo. Dice, ¿Nomo? ¿Qué es esa cosa? Esa cosa horrorosa ahí. Vámonos con nuestro berrendo legendario a venderlo. Se levanta, dice Pipo. Saludos, amigos. Bueno, para recordarles que me donen. Ah, no es cierto, no, que... ¡Ay, no, 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 no! Pues cuando el directo se suba, es decir, ya cuando se haya transmitido, ya retransmitido, pueden checar el resumen del directo en comentarios para que vayan brincándolo. Por si quieren regresar a cierto punto, ahí les voy a poner los puntos importantes, amigos. Incluidos los fails, ahora sí, porque pues hubo muchos fails esta vez. ¿Cuánto llevamos? ¿Como una hora y media? ¿Hora y 20 minutos? ¿Y cuántos animales legendarios llevamos? Dos. Akita, Inu y el online, Yeshua, dice Akita. Fíjate que el online del Red Dead sí está medio, por no decir, totalmente muerto. O sea, sí está aburridón. Le hacen falta muchas cosas. Quiero creer que le van a meter los atracos a los trenes, atracos a los bancos. Yo creo que todo eso estaría excelente. O sea, ya que metan todo eso, va a estar bien, va a ir evolucionando, ¿no? Como el GTA V. El problema es que GTA V pues tenía muchas posibilidades desde un inicio. Entonces, yo siento que este, como todavía está en beta, pues todavía hay esperanzas, ¿no? De que lo arreglen más. Otra, de hecho esto lo oí con Kill Spain, que era muy posible que si el online de Red Dead fracasaba, seguramente iban a sacar un DLC para GTA V. Entonces, ¿quién sabe? Está raro, o sea, se me hace un plan medio raro, ¿no? Michael Polanco, no subas el online, está súper feo. Pues es que te digo que le faltan cosas, o sea, yo siento que no, como está en beta no está completo. Y van a decir, pero es que hay juegos beta que ya están muy buenos siendo beta, ¿no? Pero Rockstar así es, o sea... Sí, al GTA V sí le faltaban un buen de cosas cuando salió la beta, aparte tenía un montón de errores. Jorge Guerrero, saludos. Caza al gato legendario, dice Deck. Ah, no, me contestó el perro, qué grosero. Jorge Guerrero, saludos, amigo. ¿Qué es esto de aquí? Ah, son piedras. Ya dije, un easter egg. Un easter egg, perdón. Disculpen, amigos, no sé decir easter egg. No sé decir esa palabra, amigos. Son palabras del diablo. Matías Valenzuela, saludos. Ismael Sakazaki, saludos. Díselo al Covenant, dice Mariana. ¿Qué le digo? Que el online está aburrido. Y pues no sé, aparte me cuesta mucho trabajo ganar dinero en el online. Pero oigan, ya hay gente nivel 100, ¿qué carajos? Miren, yo digo que ese animal está bugueado en mi juego. Yo estoy seguro de que ese animal está bugueado.
¿O a poco así se paraban los cóndor? A ver, te voy a buscar. ¿Cómo se paraban los cóndor en las piedras? Jesus, cuando conoces las piedras legendarias. Son las gemas del infinito, ¿sí o no? Voy a sacar mi rifle nada más por si las dudas. Para que vean y digan, oh, ese tipo trae un riflón. A ver tu piel, bebé, dice Víctor Rosales. A ver tu berrendo muerto, bebé, van a decir. Espero que sí haya un esterij aquí, porque si no me voy a decepcionar mucho. Pues es como un cañón, ¿no? Casa Lobo legendario. El Hugo. Pues creo que no hay nada, seguidores. ¿A poco es una subida? No me digan que es una subida, sí. Pues no hay nada, seguidores. Perdimos nuestro tiempo. ¿Y no, verdad? A lo mejor hay un ¿cómo se llama? Un cofre o algo así por ahí escondido. Y así, seguidores, es como se pierden 10 minutos de gameplay. Fuimos timados, dice Alberto Castillo. Sí, yo también pensé que este lugar se veía como para meter un misterio, ¿no? Diana y el vampiro legendario. Miren, un ratonero, dice ahí. La otra vez, encontré un... ¿cómo se llama? Un... miren, hay un cadáver aquí. Encontré un pájaro carpintero la otra vez. ¡Chin! Atropellé algo. Cero. Bueno, no nos decepcionó tanto, ¿no? Se paró en la fogata el Marston. Ay, perdón. Bueno, no nos dio nada interesante. Habla sobre chichis, dice Tizi. No, no vamos a hablar sobre eso. Hoy no. ¿O ustedes quieren? Un guachicolero, dice Nick Castle. Se quemó. Apio. ¿Por qué tiene apio este perro aquí? ¿Carnada para víbora? Ah, para herbívoro, perdón. Unos cigarrillos de primera. Y las tetas, dice el Borre. No vamos a empezar a hablar de eso, amigos. ¿Qué nos dio? A ver. Axel... ¿qué? McCormack. McCormick. Peces legendarios cazarás, dice Matías. Pues yo creo que sería lo más sano, ¿no? ¿Y esto qué es? Tiene un carruaje aquí medio raro, ¿no? Quedó como Anakin, miren. I hate you, va a decir. ¿Esto no se abre? Que no, seguidores. Jesus Kratz, saludos. Te odio, dice. Buena referencia. ¿O si me odias? Mira, ¿puedo dormir aquí? ¿Qué horas son? ¿Nos echamos una siesta o qué? ¿Por qué podrías dormir aquí? ¿Y esto qué es? Está raro, ¿no? Así he encontrado varios que no he subido porque pues no está tan perrón. A ver, pero me voy a volar esa cosa con dinamita porque es lo que hacemos en este canal. No, pues se voló el cactus. Pues no, no, seguidores. Nalguea Windy, dice Brian Gómez. No me acuerdo cómo se nalgueaba el caballo. Pues no hay nada aquí, seguidores. De hecho, miren, era como un cazador porque ahí tiene pieles. Ah, no, son calcetines, yo pieles, ¿eh? Pero sí tiene pieles allá adentro, sí.
está raro, vámonos. Sebastián mata al Ugu legendario en México. ¿Saben qué me encantaba del Undead Nightmare? Que vendía el chupacabras. Y cuando lo matabas te daba un trofeo que decía, ¿el chupa qué? Está bueno, ¿no? Luis Fernando, saludos. Pues estuvo raro ese encuentro. Casual, ¿no? Casual. Encuentros casuales con gente muerta. Pues yo creo que de aquí nos vamos en el viaje rápido, amigos. Ah, bueno, no, el peletero está acá arriba. El peletero ya llegó. Anunciando su canción. Así va la canción del peletero. Carlos Valle, Yeshua la princesa. Yeshua la bandera es la referencia, amigo. Inyección de coaxium, dice Dan Dart, para que vaya rápido el caballo. Dame PlayStation el 4 Pro y te dono $5, dice Nugget. Va, me parece buena idea. Pasa tu gamer tag. ¿Para qué, Mariana? ¿Para qué si tienes Xbox? Haz desmadre en Saint Denis, dice Sherlock. Voy a subir un video al rato a Twitter para que vean lo que estoy haciendo para el otro video. Pero písale, a ver, vamos a... Que vaya rápido, a ver, pero espérenme. Voy a grabar. Porque luego cuando lo dejas correr solo pasan accidentes. Creo que es este, sí. Busca al gorila Spartan Miranda. Ya lo encontré, ese es de los primeros que encontré. Pero no lo subí porque se me hizo muy menor. Se me hizo un easter egg muy menor. Pero lo subí a Twitter, creo. Pero me tuve a tomar agua porque me está cerrando la garganta, amigos. No, estoy volviendo un Transformer. ¿Se acuerdan cuando, no sé, los que son de México, a Lolita Ayala, ¿no? Se le fue un gargajo, algo así. Estaba, ay, perdón. Pues así me está pasando. 96 busca al ciego legendario. Se seca, dice Lerkele. Pero aquí andamos el 100. Hablando con todos ustedes. Casa Yeshua Revan, por favor, dice Víctor. Ese no vale nada, amigos. Miguel Alvarado, estoy bien, amigo, gracias por preguntar. Pero amigos, voy a contestar un mensaje. Pero amigos, ahí voy. Tengo que atender algo. Listo, amigos, estoy de vuelta. Le salió la voz de macho, dice Dan. Ya estoy bien, amigo, ya estoy bien. Busca a Lolita Ayala, dice Roberto. Lolita Ayala va a ser la waifu del canal desde hoy. ¿Por qué? Porque yo quiero. Spartan Miranda, saludos. Jim Cowex, ¿te gustan los Castlevania? Sí, fíjate que sí, pero nunca los he acabado. O sea, fueron juegos muy pasajeros para mí. De hecho, jugué el Symphony of the Night en el PSP. Me entretenía, pero nunca los acabé, no sé por qué. Mejor acabé el Minecraft, imagínate. El Minecraft sí lo acabé, ¿eh? Ay, ¿qué le pasó a mi caballo? Ya se... ¡Ay, no, bache, ya no tiene energía! Perdón, Windy, perdón. Entonces ahí torturando a la Windy. Ángel Abraham busca Eagle Fly. Viene algo de Eagle Fly en el siguiente 5 Easter Eggs. Es más, ahorita se los enseño para... Ya para cerrar, ¿va? Para que se spoilen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren spoilearse? La vas a matar, perro, dice Pablo. Sí, Windy no aguantó el estilo neutrón, amigos. Sir, dice Daniel H. Navarro. Hola, Daniel, bienvenido. Vamos a dejar que descanse la Windy. Amigos, tomé agua y me está doliendo la panza. No sé qué tan normal sea eso en la vida. Busca el Braces legendario, dice Gerard Loro. ¿El pelón de Ken? ¿Dónde conseguiste ese caballo? Dice, hola, ¿qué hace?
De hecho, lo conseguí apenas. Este caballo lo conseguí en este directo. ¿Verdad que los que ya llevan desde el principio, verdad que lo conseguí bien fácil? A la primera. Pero lo conseguí donde está el berrendo legendario, el que traemos muerto atrás. Ahí por New Austin, amigo. Miguel Alvarado, Windy no es Hitomi, le falta mucho. No, pues no, no que va, amigo. De hecho, Windy ni me gusta, nada más lo hice por el mame. Hitomi sí. No es cierto, no es cierto. Anakin Navarro, saludos, hola amigo, bienvenido. Lo compró en Amazon, dice Ricardo. Me lo enviaron por FedEx. ¡Ay, está lloviendo! Nos va a caer un rayo. Nugget, saludos. Saludos, Nugget. Lo compró en Best Buy, estaba en rebaja, dice Lerk. Pensé que ese tipo me iba a saltar, venía muy rápido, dije, ya valió. Es como cuando ves al Brian venir hacia ti y dices, ya valió. Tizi, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Viste No por algún día? No, ¿cómo crees? Yo no veía esas cosas. Yo no veo, perdón, yo no veo esas cosas. Yo siempre he sido muy sano en mis gustos de internet. Nunca he visto patas. Ya llegamos, ya vamos a llegar a vender esto. Oiga, oiga, señor peletero, ¿por qué tiene la subida tan horrible? Ni se ve. ¿Dónde está, señor? Hola, señor. Oiga, este lugar está totalmente inaccesible. ¿Por qué se puso aquí? ¿Sabe? Cuando dijo que las ventas estaban bajas, ya entendí por qué. Hola, señor. Este tipo me cae muy bien porque siempre me saluda. Oh, sí es cierto, cadáver de berrenero legendario. El cuerpo de un berrendo legendario. Su piel puede venderse. Sale, sale. Ahí está, amigo. Vamos a ver qué nos va a hacer. ¿Cuál es la que podías hacer con el berrendo? No, pues esta no era. Este está re feo, este traje. Dice Sherlock que me dona si hago desmadre en Saint Denis. Ah, miren aquí. De una vez, échame el chaleco, perro. Temerario, como el grupo. Grupo Los Temerarios. Tini, ¿te la has jalado con un videojuego? Quien pregunte eso es porque jamás jugó Tomb Raider. Oh, me dieron un trofeo. Autosuficiente me dieron. Está re fea esa ropa, pero nada más porque la quería hacer. Entendí la referencia, dice Juan. Vamos, amigos, Tomb Raider. Bueno, Lara Croft, perdón, no Tomb Raider. Tomb Raider. Lara Croft en algún momento fue la waifu de todos. Hugo Reyes Vela, saludos. Fuerzas, amigos. Oigan, ¿puedo hacer...? Ay, perro, traes las botas con peluchín. Peluche en las botas. Está bien perrón, ¿no? Es como de ruso. Lara, dice Satoshi. No, sí, a mí Lara Croft la verdad es que me encanta ese personaje. En aspectos físicos y todo lo que quieran, me encanta Lara Croft. ¿Dónde está? Ya creo que ahí quedó, perrón. Todo variado, mi traje, no hecho con un montón de animales, como el señor Burns. A ver, caballo. ¿Qué voy a poner? Racismo. Miren así. ¿A poco eres cazador? ¡Sí! ¿Qué harías si Tomb Raider fuera tu novia? Dice Aldair Pérez. Exactamente así lo dije, así como si Tomb Raider fuera ella, ¿no? ¿Qué harían si Tomb Raider fuera su novia, seguidores? ¡Oh! ¡No! ¿Qué carajos pasó? ¿Vieron eso? ¡El caballo voló! Esa Windy está bárbara.
Ya ve, señor, el maldito peletero, le digo que ahí no funciona su local, bájese de ahí. Venda en la vía pública, no ahí arriba. Voy a grabar eso porque ni siquiera entendí qué fue lo que pasó, solo voló. Dijo Kelonia, dice Nugget. Estuvo rarísimo eso, seguidores. Ay, no, perdón. Me equivoqué, botón. Ya, ¿qué estoy haciendo? Ya se me fue la onda. ¿Cómo le doy de comer al caballo? Allá. Y los wins, dice Incógnitus. En este canal no hacemos eso, amigo. En este canal no hay wins. Vámonos. A ver, Windy. ¿Qué les dije que les iba a enseñar además de esto? Ah, ya me acordé. Uy, no estoy re lejos. No, mejor no. Tendría que ir hasta acá. Espérenme. Déjenme si puedo ir para allá rápido. Pues vamos a Blackwater. No manches, estuvo perrón esto. Ya todos con su no se ve. José Carlos, Timmy O'Toole dice que no se ve. Las ubres, dice Mariana. ¿Qué estás hablando, Mariana? No seas cochina. Voló bien macizo la Windy, amigos. Se partió el rostro. ¿Para cuándo juegas con subs el Red Dead Redemption? Pues es que, fíjate que nada más por eso entro al online para jugar con ustedes. Porque en solitario sí está aburridón. La verdad es que sí está aburridón. Ya se va a anochecer, voy a dormir. Es que de noche no se ve tan bien, es lo malo. Aquí no hacemos eso, dice el buchón. Dale caballo, dale Windy, dale. Dale Windy. Arre como el viento Windy Girk. Juega GTA V, dice Top Boy Music. Ándale. GTA V lo he olvidado mucho. Estaría bueno que traerlo en directo otra vez. Miguel Alvarado, a Hitomi no le pasaba esto. Estoy de acuerdo. ¿En Blackwater hay hotel? Para dormirme ahí, si no, de una vez a campo por acá. Supongo que... ¿Dónde está el hotel? En la cantina, ¿no? Cállese, señora, dice Mariana. ¿A quién callas, Mariana? El equipo pollo, dice Dandart. ¿Por qué el equipo pollo? No seas malo, Yeshua, dice Nugget. El jueves fue mi cumpleaños, dice Alberto Paniagua. Felicidades, amigo. Felicidades atrasadas, pero felicidades. ¿Esperas el tráiler de Star Wars? Dice, ¿esperar el tráiler de Star Wars? Pues ya había rumores de que en el Super Bowl, pero pues del Super Bowl ahora sí estuvo medio feyullón, dijeron, ¿no? Yo la verdad no sé, no veo esos eventos. O sea, me gustan los eventos masivos de cualquier cosa, pero no sé ese, no tanto. Y Buell dice Swap, lo dejamos guardado en el establo. Buell está bien, Buell está bien. Buell está vivo, no piense que se murió. De hecho, quedó registrado que lo guardé, para que no digan que se murió. Ganaron los Patriotas, dice Miguel. ¿A poco? Sí son los Pats, los Patriotas, ¿verdad? El Yeshua todo imbécil que no sabe de fútbol americano, van a decir. Sí, el Yeshua no sabe de fútbol americano. El Yeshua sabe de matar caballos. ¡Chin! Not just a cheat, but a coward, you piece of crap. That's uncle. Hands off, old man, or I start making gun smoke. Ah, screw this. Ain't worth my time. ¿Qué carajos? Aquí está uncle. Thanks, John. Seems like they play some different rules around these parts. Uh-huh. Yeah, I think I read that in the bottom of a bottle once. Oh, don't you start to. Anyway, I'll see you back at Beecher's. That's enough excitement for one day. Maybe mix in some coffee with your next pour, huh? Ruins the taste. ¿Qué rayos? Qué buen evento. Well, look who it is. Good to have you back. No more bets this round. Plenty more folks want this job if you don't. This here is a real man's game. Oiga, señor. Is there something I can get for you? A room for tonight, please. It's all yours. ¿Por qué lo marca como un punto este señor? Believe it or not, he's a good man.
under all the personality. You don't watch himself? All that goodness won't do him for shit. No puedo pasar. What are you wearing, might I ask? Todo bueno, ¿no? Hello. 11 meses para Navidad, dice Carlos Santo, ¿por qué? Perdón, señor, perdón. Oigan, ¿por qué no fui a mi casa a dormir? Estoy bien cerca, maldita sea. Bueno, no importa. No quiere ver a su hijo. Nunca había entrado aquí, seguidores. Espero que esa canción no tenga copyright. La canción. Ya llegamos, perros. Hoy es el día del plátano, dice Marcos Hernández. No, cheñol. Marcelo Boone, saludos. Marco Vázquez, saludos. John se fue a por los legendarios y nunca volvió, dice NG Family. Mejor el Uncle regresó a casa y John Marston sigue vagando. Báñese, Fuchi, dice Diana Galindo. Ay, sí, cierto. No, no hace falta bañarnos, traemos ropita nueva. Compra el árabe rosado, es el mejor del juego, dice Lupita. ¿A poco? Yo había oído que el mejor del juego era el árabe blanco, el que estaba en el desierto, en la nieve, pero no lo pude domar. Nada más lo vi una vez. Oh, perdón, señor, pues estoy... Voy saliendo. Mira, esta puerta está mal puesta. Fue una broma, dice, un puertazo en la cara, no una broma. ¿Qué es esto? Es la de una cerveza. De una cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. Pues voy para allá también. No lo voy siguiendo, perro. Pues por aquí está la única bajada que existe. No sé si se ha dado cuenta. Oh, que la canción. No sé si se ha dado cuenta, señor, pero la única salida es esta, así que... No se sienta muy importante que lo voy siguiendo. Hola, doña. Ah, bueno, me contestó. Oigan, y mi caballo ya se lo robaron, creo. Buenos días. Ay, miren. Oh, sorry. All right. Hablaba en español, dijo, cuidado. Buenos días, cuidado. Así hablan los mexicanos. Yo soy mexicano, por eso sé hablar mexicano. ¿Qué, no me vas a vender periódicos o qué onda? Está bien, no me vendas nada. De seguro es por mi cabeza. ¿Sí quieren que me bañe? O sea, ¿sí es en serio? Ve a ver a tu familia, eso es ser mal padre y amigo, dice Altaje. Ay, sí, bueno, está bien, a ver. Los seguidores piden que me bañe y yo le hago caso a los seguidores, a ver. Señor, los seguidores no me dejaron ser un marrano, a ver. El baño, perro. El baño está aquí atrás, ¿no? Toda su ropa ahí de... Huele a tímulo, dice César Rivera. Así es, amigo. Así huele cuando te pones piel de animal. Estás baño, bañate, puerco. ¿Cómo? Ustedes lo que quieren es ver a John Marston encuerado. Es lo que ustedes quieren. A ver, va, vamos a ver si nos mandan una Hitomi otra vez. Okay. A ver. Ah, bueno, creo que sí. Báñese, que huele a Wookiee, dice Alejandro Rodríguez. Más o menos, más, la otra estaba más poderosa. La otra estaba mejor, ¿no? Si te bañas en tu casa, llega tu vieja, dice Albert Zorrito. Oye, sí es cierto. No sé si me puedo bañar en mi casa. Vamos a platicar, a ver qué le dice. Hueles a mugrosa, dice el bigote. Mundo Caballo, saludos, amigo. Espero que no seas un canal que se dedique a hablar de caballos, porque aquí los tratamos medio mal. No, esta no está tan chida, ¿no? La que nos dieron en Rhodes, es así, estaba de lujo, ¿eh? J. Gerardo R. Pérez, gracias, amigo, saludos. Tú fuiste el que donó hace ratito, ¿ah? ¿Eh? El de las donaciones.
Ismael Sasaki, sí, dice. Sí, amigo, saludos. Just let yourself unwind. Ya, ya me voy, ya, déjeme ir. Eduardo Rangel, saludos. Nice meeting you. Directo bañándote otra vez, dice Roger Mora. Pues la gente lo pide, la gente quiere ver a John Marston encuerado. Mrs. Wilson. She's been coming in here earlier and earlier since her husband died. Buen día. Buen día a todos. Que te lave la tercera pierna, dice Brian Gómez. Qué marranos. Oigan, a ver, quiero probar algo. Una persona encontró un bug con la lámpara y la pistola. No sé si ya lo vieron ese video. Pero no sé cómo es. Que es para meterse a la pared. No sé si lo han visto. A ver, vamos a ver por acá. A ver, por ejemplo, en la puerta. No sé si han visto ese bug. Pero no me sale, amigos. Creo que no. Y miren un gato. Afilándose las uñas. Ahí está puerta, sí se abre, perdón, señor. Ahí está, miren, ahí está. ¿Vieron? Ya se la saben, cuando quieren hacer relajo, hagan eso. Ya rompió el juego, dice el Borre. Les dije que sí se podía. Y es que tengo una duda, porque... Ante la duda... Ah, no es cierto. No, o sea, tengo una duda con eso. Porque con esa cosa nos podemos meter a cualquier edificio con interiores. Se buguea, dice Albert Zorrito. ¿A dónde íbamos? Ni me acuerdo. ¿Dónde voy? Ah, sí, que aquí a la diligencia, ¿no? Y si aprendes a nadar, a eso sí no se puede, amigo. Ah, ya se saben todos los de ante la duda, ya están todos contestando. ¿Por qué saqué la pistola? A ver, espérenme. Úsalo para ver la princesa. ¿Quieren que vaya a Van Horn para que vean qué pasa? Sí se puede. Ya para cerrar, porque ya acabamos, ya. Ya no iba a hacer nada ahorita. Pues a ver, vamos a Van Horn. ¿Dónde está Van Horn? Oiga, señor, ¿dónde está Van Horn? Ah, zona comercial. Con la pistola. Ya lo intentaron, dice 96. Sí, pero no les digas, no saben ellos. Para eso son las llaves de la celda, dice Nick Castle. No, amigo, no son para eso. Ya parece juego de Ubisoft, dice Cernaquilo. Este carruaje siempre se buguea todo. Cristian González, ante la duda, la más Windy Geek. No. Ante la duda, la más Hitomi, amigo. Hay que tirarla a lo alto siempre. Baña Windy, dice. Ay, ya les hace falta un baño, ¿eh? Pinta todos los grafitis. Dice Yuffer. Grow still for life, homie. All right, Rip Van Winkle, wake up for your stop. Ya llegamos. Dejen tallo a la Windy. A ver, Windy, ya te toca una cepillada. Así se va a llamar el directo, cepillando a Windy Girk. Ahí está. ¿Cómo tratar a caballo según Yeshua? Se va a llamar el directo, dice Pablo Warok. Ah, ya parirnos, seguidores, porque ya luego venimos a matar más animales, ¿no? Oh, vaya. Nunca había visto a este perro fuera. Me falta la lamparita. No me salió. A ver si se puede, a ver si me sale.
Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿No se puede por la pared? Creo que no. No puedo entrar, seguidores. Los primos Ramírez, hola amigo. Es que miren, el bug se produce cuando la mano está dentro, ¿vieron? Creo que aquí, creo que aquí. Está más difícil aquí. Si se puede, dice 9-6. ¡Ay! Me caí. Por aquí es. No me sale, no estoy hablando porque estoy concentrado, ¿eh? ¡No se puede! ¡Qué gran truco! Dice Mundo Caballo. Gracias, amigo. No lo inventé yo. Quiero dejar en claro que yo no lo descubrí. Lo vi en internet. Mache, ¿por dónde es? Entonces ya había entrado prácticamente, ¿no? A ver, por acá. Está perro esto. La gema de la realidad, dice Alonso Campo. La lámpara es la gema de la realidad. No se puede, amigo. Ahora hackea la NASA, dice Jedi. ¿Cómo no poder hacer un fail con Yeshua? No puedo, amigos. Ya no aguanto, ya no aguanto. Ya no quiere entrar el John Marston. Ahí estaba casi. A lo mejor es por mi gorrito. No, seguidores, no quiere. Y desde adentro no se puede, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya estamos adentro. Pero aquí no se puede pasar. Bueno, miren, esto es lo que hay adentro. Ahora sí ya estamos adentro. Carla García, ¿funcionará para entrar a su corazón? Esto es lo que hay adentro, miren, está medio raro. Está un tanto bugueado. Pues bueno, esto es una zona jodidamente inaccesible. Pero pues ya pudimos entrar aquí, ¿no? La cosa es que... es que aquí arriba no hay nada. O sea, ese es el gran detalle. Que donde debería estar la princesa, donde se suponía que debería estar, pues simplemente no hay, no hay nada. Aquí no puedo sacar las armas, ese es el gran problema. Porque prácticamente estoy dentro de la tienda. O sea, me marcó como estaba, como estaba dentro de la tienda, ¿no? Pero... esta puerta, desde afuera sí se ve como puerta y desde adentro no. Inténtalo en el techo, dice Johan. Ándale. Eso estaría bien, pero es que no. El pequeño detalle es que ya no me voy a poder salir. ¿Saben? No había puesto a pensar en ese detalle. Y así es como Yeshua se quedó encerrado para siempre. Tira dinamita, ándale, sí. ¡No puedo! ¡Señor! No traigo dinamita, amigo. No la puedo usar. Y no lo puedo apuntar al dueño de la tienda. Ya nos exhibiste, perro, dice Lucho. ¿Por qué, amigo? Bueno, creo que tienen razón. Desde arriba tal vez se pueda. Amigo, ya me quedé aquí. Amigos, amigos, ya me quedé aquí. Todos pongan F. Dicen, ¿no hay algo para matarse? Ah, ya sé cómo voy a salir. Ya sé cómo voy a salir. ¡Salud, seguidores! Ahora tú eres el perdido y raptado, dice Arad Romero. Se autosecuestra, dice Diana Galindo. Cállese, señor, estoy borracho.
Voy a combinar alcohol lo más sano del mundo. Voy a ver qué pasa si me intento subir ebrio. Pues Marston, ya duérmete, perro. Come en la cantina, dice el Seba Man. ¿Por qué, amigo? Lo que quiero es dormirme o algo, a ver qué dónde aparezco. Imagínense que aparezca ahí arriba. Échale otra, Marston, échate otra. Entonces nos echamos unos chilaquiles y ya. La borrachera es la solución a todo, dice Flammy X. Imagínense que aparezca ahí mismo. Ah, no, sí aparecía afuera. A ver, vamos a probar el techo. Come en la cantina para ver a la princesa, dice Gerardo Grajeda. ¿Sí? Alicia Hernández te va a dar la cruda de saludos de José, dice Lidia. Alicia, perdón, no a Lidia. Ay, miren, me subí a la primera. Esto significa algo, a ver. Vamos a ver si aquí se puede. Yo digo que aquí no se va a poder. Ya es de noche, amigos. No, aquí no se puede, porque no te puedes acercar tanto. Aldo García, hola, amigo. Se emborracha, dice Carlos. No, miren, desde aquí no. Desde aquí no funciona. Tal vez no funciona en burros. No, amigos, desde aquí no se puede. En la puerta trasera del segundo piso. ¿Puerta trasera del segundo piso? ¿Cuál puerta trasera, amigo? Agachado, a ver si es cierto. No, me bota para atrás. De hecho, se bugueó, ¿vieron? Sí, miren, me bota. Hasta se cambia la lámpara de lado. ¿Ya vieron la lámpara? Se buguea más. Miren, no me deja. Usa el magnífico, dice José Carlos. ¿Cuál es el magnífico? No, desde arriba no se puede. La peda es la mejor salida. Amigos, no beban. A ver. Otra. Vi que el cuate este lo que hizo fue que se robó una diligencia y la puso ahí. Usa la fuerza, dice Red. ¿Qué están hablando? Hey. Hard. ¿Quién está peleando? Ah, acá. ¡Oh! Amigos, acaban de matar a alguien enfrente de mí. Lo mató. Se murió. Con mi lamparita. ¿Dónde está el lugar del duelo? Ya me retó. Guarda la lámpara, Marston. ¿Cómo se hace esto, amigos? ¿Con el Dead Eye? Miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. ¡Ah, no manches! ¡Y marqué más! Jesus, this damn town. Ya me gané el respeto, ¿no? Bueno, seguidores, ¿cómo ven? ¿La cortamos aquí o quieren que haga otra cosa? No sé. Desde el techo, dice Dark Predator. Ya lo intentamos desde el techo, amigo. De hecho, miren, puedes hasta meterte al baño y todo eso. A ver, mujerzuela, no es cierto, no, eso no puedes. Pero miren. Mario Marín subiendo la escalera de afuera. ¿Afuera no hay escalera, o sí? Es que aquí sí está perro. Me voy a despedir ahí en el baño, espérenme. Síguele, perro, dicen. ¿Pero qué hacemos, amigos?
Bueno, como si estuvieran haciendo mucho, ¿no? A ver, voy a ir a comer a la cantina para ver si lo que dicen es cierto. Que me quiero meter al baño. Es que tiene que ser como por aquí la mira, miren, ahí creo. Ah, ya se salió el revólver. Es que miren, échenle ojo al revólver. Cuando esté adentro de la pared, creo que es ahí. Explora Narnia, dude. Oh, seguidores, aquí no puedo entrar. De hecho, ni veo nada, o sea, no es el directo, de verdad no se ve nada. Se ve como todo puras sombras, no se preocupen, así se ve. No, ya me había salido ahí. ¿Quién y yo haciendo el ridículo? Olvídenlo, creo que al baño no puedo entrar. Está difícil, sí está difícil. Bueno, vamos a la cantina ya, ¿no? Déjenme un cuarto para que amanezca. Yeshua quiere ver al dueño de la tienda cagando, dice Michael. No es cierto, no es cierto. Rentar habitación. ¿Qué es esos pelos? Miren, ¿qué es eso que se ve ahí? ¡Es la princesa! Encontró a la princesa. Al menos sus pelos. Ya duérmase gay, dice Alfredo. A ver, déjenme duermo. ¡Pum! Ya llegué a dormir. Buenas noches. Vamos a mandar saludos en lo que despierta el Marston. Viendo a la vecina, dice Lord Mike. Marcelo Boone, saludos. Joseph Miguel, saludos. Miguel Alvarado. Nicolás Figueroa. Javier Takashi. Víctor Rosales. Alonso Campo. Martín Espinosa, saludos. No manches, seguidores, ya son las 11. ¿Cuánto llevamos de directo? Milce Orozco. Sebas Rodríguez. Gabo Reyes. Dar Ryu. Jaque Rodríguez. Bastián MB007, saludos. El Vato Loco. Gerardo Grajeda, Alan Rodríguez, Sergio Moreno, Obed Salinas, Misael Martínez, Sergio Lescano, Uncle. Saludos, Uncle. No te metas en problemas. A ver, un último intento para entrar al baño. La cosa es no apuntarla a nadie porque si no me voy a meter en broncas. A ver, ¿sin el revólver no se puede? Creo que no. No se deja el baño, seguidores. La princesa está cagando. Estás diciendo, ¿qué está haciendo ese loco con su revólver y su lamparita ahí? Ahí está más o menos. Está raro, está muy raro el bug. Ay, ya valió. No, es que se mueve muy raro. Ya casi, dice Martín, sí, amigo. A ver, a lo mejor por la pared. Es que tienes que apuntar bien abajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, era por la pared. Ahí está, amigos. El bañito. Aquí sí nos podemos suicidar. A ver, vamos a ver qué hay aquí. 11 segundos más, dice Miguel Alvarado. ¿Para qué? ¿Para las 2 horas? Explota algo, dice Diana. Miren, aquí no hay nada. Pero es el baño. ¿Sabes algo de la tumba abierta en las montañas y dónde está? Dice Cody Hatake. Creo que sí sé a cuál te refieres. Está en un lago congelado. De hecho, hay un misterio ahí de un patinador. A ver, seguidos. Pues creo que no hay nada interesante en el baño. Aquí viene la princesa, ¿no? Pues no, miren. Métete donde se escuchan los gemidos. ¡Oh! Eso sería muy buena idea. El pelo troll me acaba de dar una idea de qué hacer. ¡Ayúdenme! ¡Me quedé encerrado en el baño! Hablando de quedarse encerrado en el baño, les voy a contar una historia, seguidores. No sé si ya se las conté alguna vez. Pero un día Electronic Arts nos invitó a una conferencia. Bueno, a una transmisión me invitó Electronic Arts. Fuimos a la ¿cómo se llama? La transmisión. Yo hablé en la transmisión, de hecho está en mi canal de Yeshua Revan. Pero minutos antes de que empezara, se me ocurrió ir al baño. ¿Y qué creen que le pasó a Yeshua? Pues Yeshua se quedó encerrado. Entonces,
Lo bueno es que mi novia iba conmigo y le dije, oye, ¿podrías venir a sacarme del baño? Afortunadamente mi novia fue y me salvó, amigos. Porque sí, el Yeshua se quedó encerrado. No puedo bañar, a ver. A ver, creo que puedo salir igual, ¿no? O sea, si entré así, pues así salgo. Mamá, no hay papel, dice. Es que no quiero suicidarme. ¡Ah, perfecto! Oigan, así también es una manera de entrar al inframundo, ¿no? No, ya me volví a meter. Todo noob, dice Cernaquilo. Pues sí, Yeshua no solo es noob en los juegos, también en la vida real, amigos. Estás en el cielo, dice. Voy a encontrar a Arthur Morgan. Seguidores, ya no puedo salir. Ya no me salió. Salte. No, me regresa. Me voy a tener que emborrachar otra vez. A ver, ahí está. No, seguidores, pues me voy a volver a emborrachar. Salud, seguidores. Salgamos de estos borrachos. Es contra esquina, no de frente, dice. Ah, sí. A ver, vamos a probarlo antes de emborracharnos. A ver si tiene razón. ¿Cómo? ¿Así? Ay, espérenme, no. Esto no. ¿Así? ¿A qué te refieres? ¿Con la pura lámpara? Ya me emborraché. No te entiendo, amigo. Es que no se puede con la nazi, ¿no? No, ¿saben qué? Me voy a emborrachar. Pretextos del John Marston para tomar. Se queda encerrado en el baño. Julián 96, saludos. Consulta la bebida como José José, amigos. Como mi ídolo. Oigan, alguien dejó un montón de botellas en el baño. Salud, perro, dice Nico. Salud, amigos. Ponte a hacer talacha en tu rancho, dice Humberto. Eso sí no lo he hecho, ¿eh? Ándale, Marston, ya duérmete, por favor. Oye, tiene buena resistencia. El Marston, ¿eh? Toma un chorro y no le pasa nada al perro. La ginebra sí te emborracha, ¿sí, no? O una donación, el maestro Taco. El maestro Taco, mil gracias. Este directo ha sido de Yeshua encerrándose en lugares y poniéndose ebrio. Ándale, Marston, ya. Cae, Marston, cae. No bache, no se duerme el Marston. Ya con esa cayó Marston. A ver, saludos, amigos. Cristian Sandoval, José Armando, Brajian Moncada, saludos. ¿Me sigo entonces, seguidores? ¿Quieren que vaya a los gemidos? Oigan, el Marston no se duerme, ya tiene más resistencia ahora, creo. Ah, ya se durmió. ¡Ah, no! Marcelo Boone, saludos. El gato Makiminator, saludos. Frank West, te amo. Alicia, dice Alicia, te ama. Te aman por acá. Luis Flores, Iron Rock, Jamie Shaw, César Rivera, gemidos. Vamos a los gemidos, a ver. No se me había ocurrido. Les digo que este directo no sé cómo se va a llamar. Ya hicimos de todo. Haciendo de todo, le voy a poner. Hasta bugueando el juego. Está Windy Girk. Está en Valentine, ¿no? Yeshua gastando su dinero en viajes. Como los estos idiotas, ¿cómo se llaman? Los polinesios. Mauricio R a los gemidos, Gamer 876. Te amo, Alina, dice. ¿Alina? Alina, hay un personaje de Star Wars que se llama así. El maestro Taco. Es que trae el Omnitrix, el maratón, dice. A ver, seguidores, ¿cuánto llevamos de directo? ¿Alguien me puede decir? Porque desde aquí no se ve. A ver, ya sé cómo. No, desde aquí no se ve. ¡Somos 1000 personas! O sea, somos muchísimos viendo aquí los fails. Ya somos 993. 2 horas, dicen. Ah, bueno. No se ve, ya sé que no se ve, amigos. Gracias, amigo. Vengo a investigar unos gemidos. Ah, qué buen hombre, va a decir. El Bari. Todos Bari, por favor. 5 horas, dice Luis Fernando. Ay, no, ya. Dejen, tomo agua, ya me dio sed. Es que me dio sed.
Ay, perro. Jack es el hijo de John. ¿Sí sabías que Jack Marston se llama John Marston? Jack es su apodo. No sé si sabían. ¡Uy! ¡Quítense, perro! Están viendo que vengo acá con la Windy Gear y se atraviesan. El maestro Taco, otro donativo. Gracias, el maestro Taco. Muchas gracias, amigo. Mentira, seguro es alcohol, dice Slapper. Oh, ¿saben cuál va a ser el problema? Va a tener que ser desde afuera, porque adentro no se pueden sacar armas. Híjole, no creo que se pueda. Ay, perdón, le pateé su carne. Le pateé sus carnes. Sí, seguidores, desde adentro no creo que se pueda. Vamos a tener que hacer un relajo aquí. Ah, no, aquí sí se puede, a ver. ¿Qué onda, ñora? Shaba Moon, gracias por el donativo, amigo. Gracias, Shaba. Es acá. No, no puedo sacar la pistola. ¿Se podrá sin la pistola? Creo que con la pistola no se puede. Digo, sin la pistola no se puede, amigos. Hoy los pujidos, dicen. Ahí está el tipo otra vez. A ver. Espérenme, voy. Tengo una idea. Sin censura, dice Cernaquilo. ¿Por qué con censura? ¿La guardará? Ah, perfecto. Señora, no le diga al jefe que traiga una pistola, por favor. Ya se vio el piso, ya se vio el piso. Estamos a punto de descubrir algo, seguidores. Saca la otra pistola. ¿Y cómo voy a cargar la lámpara, amigo? Aquí está. ¡Lo logramos! ¿Y ahora qué? No pensaba llegar tan lejos. Fuimos timados, dice. Y si está como enfermo, ¿no? A ver. Miren, lo puedo empujar. No hay tetas, dicen. Y si lo mato, ¿qué pasará? A ver, lo voy a grabar y lo voy a matar. Esto lo voy a subir aparte, yo creo, ¿eh? Mátalo, bien, Anakin, bien, mátalo, dicen. ¿Lo matamos o qué hacemos? Fuimos embarajiñados, dice Leonardo. Así es, amigo, así es. Sí lo puedo apuntar con un arma. A ver, lo voy a amarrar para no matarlo. Híjole, no trae el lazo. No trae el lazo el Marston. Déjalo vivir, dice. ¿Qué carajos? Entonces... ¿Cómo se queja? Me lo esperaba diferente, dice Titan Infinity. Voy a poner esto de miniatura, seguidores. Yo creo que esto va a ser la miniatura. Acábalo, dice Guillermo Durán. A ver, lo voy a matar para ver que si no trae algo. Porque si trae algo, pues va a estar interesante, ¿no? Ay, perro, yo... A ver, vamos a ver. Ya interactué con él. Ya no va a hacer ruido, creo. Que me devuelvan mi dinero, dice Pipo. No, sí, ya no va a hacer ruido, a ver. ¡Oh, se abrió la puerta! Y...
no trae absolutamente nada, amigos. No trae nada. Esto fue muy decepcionante, ¿saben? Híjole, ahí viene la ley. Ahí viene la ley. Y no la banda. Chequen esto, ¿eh? La ley va entrando. Yo voy saliendo. ¡Ya! Bueno, seguidores, eso... Esto estuvo jodidamente raro, eso, ¿no? Como que no es lo que esperábamos para nada. Entonces, no sé, no... ¡Ah, ya me encontraron! Te van a deportar, dice. ¡Ay, viene por acá! Es como la música de los partisanos, ¿no? En Rogue One. Entonces, ¿qué hacemos, seguidores? Entra al monte Chiliad, dice Arthur Morgan. No sé, seguidores, eso estuvo muy raro. Sinceramente, estuvo... Esperaba más, ¿no? ¿Dónde está su ganso? Dice Manuel González. Yo supongo que pues eso sí, literal, nada más. Según me comentan, en un diario lo mencionan a ese sujeto. Entonces puede que pues solo sea eso. Corre, Forex, corre. Vamos a ver si me puedo meter aquí. Ya Yeshua se va a querer meter en todas las paredes. Bueno, seguidores, lo vieron con Yeshua Revan primero. Quiero dejar en claro que yo no descubrí ese error de la lámpara. Pero no sé si alguien más ya haya intentado lo del señor de los gemidos, no sé. Ya no, ya perdimos, digo, ya nos perdieron, sí. No sé si estuvo muy raro. Arik Santana, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, eso fue lo peor. Yo creo que lo voy a cargar por si... por si las dudas, porque pues lo maté. Nada más quiero ver si puedo entrar al banco. Juan Diego Garrón, saludos. ¡Ay, el banco sí se puede entrar! Pensé que no se podía. Perdón. Ahora vamos a ver si todavía está ahí. El Papu Ansel, saludos. Déjeme ver si está todo el muerto ahí. Michael Polanco, la gran R puso tetas en Red Dead Redemption como en GTA. ¿Sí? Yo no he visto. ¿Dónde están para ir a ver? Ya se llevaron el cuerpo. Mira, quedó la sangre, mi zapato con sangre. Lo voy a cargar porque... ¿Cuándo fue la última vez que lo grabé? No manches, ya tiene rato, ¿no? A ver, el autoguardado está a las 23:17. No tiene nada. No, pues ha sido ya muerto el fulano este. Ay, no manchen. Sí lo grabé antes de matarlo, ¿no? En la casa del soldado, dice Luis Fernando. ¡Ey! Totalmente. Vamos a la casa del soldado. Subo al segundo piso donde se supone que está la niña, dice Paolo Farías. Ya lo intentamos, amigo, ya. No se puede pasar. Ve al cadáver de mi cabello, dice Viali Espinosa. ¿Sí está el cadáver? Mario Hernández, entra a la casa donde está el experimento. Pero eso sí se puede. Vamos a la casa del soldado. Y ahora sí ya nos despedimos ahí, amigos, porque ya es muy tarde. La ONU va por ti, dice el gato. ¿Cómo vieron, seguidores? ¿Es lo que esperaban? Entra en el corazón de ella, dice. ¿Dónde está el soldado en primera? Estoy seguro que ese lugar lo marqué. A estar aquí. Ah, sí. Déjenme, voy a teletransportar. Omar, a la casa de la mujer de la ventana. Oh, ahí también estaría interesante. Pusieron un tiempo... Un tipo fingiendo el cuchicuchi, dice Fabricio. Sí, o sea, no esperaba que estuviera parado enfrente de la puerta. O sea, estuvo rarísimo eso. Ah, ya se va a hacer de noche. Qué rápido se van los días con ustedes.
Con ese buje ya puede entrar a mi corazón. Ah, pues vamos al rancho Emerald. Podríamos entrar a su casa. A la casa del Hobbit, dice Miguel Alvarado. A esa casa vi que ya habían entrado, pero en el online y no había nada. En la casa del Hobbit vi que nada más está la puerta y una textura atrás y ya. O sea, ahí sí no hay nada. Obed Chávez, gracias por el donativo, mi amigo. Muchas gracias. Gracias, Obed. Creo que le esté gustando esto de andar metiéndonos a las casas, ¿eh? Déjenme ver si está la de la ventana. Fíjense que cuando hice ese video tuve que agarrar... De hecho, lo dije. Tuve que agarrar contenido de otros porque a mí jamás me apareció la mujer de la ventana. De hecho, miren, no está... Ah, espérenme. Primero vamos con el soldado porque ese es... Ahí hay un cajón. Ahí hay un cajón, entonces... Nada más voy a poner yo creo que un campamento para dormirme porque ya es de noche. ¡Ay, pisé algo! ¿Qué pisamos? ¿Qué es eso? ¡Un coyori! A ver, déjenme ver. Alta G dice que al árbol, pero es que el árbol estaba muy alto. Ah, ya vamos a empezar con que John Marston no sabe poner campamentos, amigos. Pisó caca, dice Fabián Silva. Hice caca seca, dice John Marston. Quítale la piel al coyote, dice Martín. No, porque estaba en putrefacción ya. Decía ahí claramente, en estado de putrefacción. Quítese, coyori. Esta casa es nueva, miren. Antes del epílogo no están estas casas. Hold you there, dice Incógnito. Hola, amigo. Creo que aquí hay una casa donde puedo dormir. Aquí, sí. De hecho, yo tenía una teoría, pero no. Resultó que no. Es que esta casa no sé qué rayos con ella, miren. Paso muy seguido por aquí. Este cuadro, pensé que era la princesa la primera vez que vine. Pero no, quién sabe quién es. Vamos a dormir hasta la mañana en casa de desconocido. Mataste al último, dice Pipo, al último coyori. Es la Windy asesina, dice Luis Fernando. ¿Por qué se grabó? Imagínate que nos pase algo bien extremo. Manuel González es la reina del padalustro. ¿Qué fue eso? Pues aquí nunca hay nadie, pero siempre hay cosas, ¿no? Ve a la casa de verdad de Marston. Tiene desde que acabé el epílogo que no voy a la casa de John Marston. Ve a México, dice Juan Pablo. No, eso sí, sería otra media hora de aquí a que llegamos. Ahí está la casa del soldado. Creo que ya no está, según yo. A ver, esta va a ser la... Vamos a ver si ese cofre... Bueno, ese como buró que pusieron... Solo está por este... ¿Cómo se llama? ¿Por textura o de verdad valía la pena? A ver. Está perrón esto, ¿eh? ¿Con la viejita muerta? Dice Acorred. ¿Cuál es la viejita muerta? Está perro. Esto no, todavía no le comprendo muy bien cómo. Que de frente no, miren. De frente no. Ahí está, ahí está, ahí está. Déjame ver si hacia acá. ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién sabe? Sigue en vivo, dice Andrés Carrillo. Sí, amigo, ya tenemos un montón en vivo aquí por haciendo tonterías. Nada más los pongo tensos, ¿verdad? De a ver a qué hora logra entrar el Yeshua. Creo que aquí es la zona. Aquí es la zona. ¿Cuál zona? Me atacó un oso, ¿no? Te van a jalar las patas, dice Esteban Rey. Sí, porque creo que el soldado se murió, amigos. Ahí está, amigos, ahí está. Por aquí se puede entrar. ¡No puedo! Zona del muerto, dice Abraham.
que a ver, me comentaron que es de lado, pero de lado quedo viendo hacia acá. A ver, vamos a ver hasta qué punto se puede así. No. No quiere seguidores. Ahí. Ahí está. No, seguidores. Lo que suena es tu Play 4, ¿no? Dice Gustavo. El ventilador, ¿no? Yo creo ya se calentó. Está la fiesta de las cucarachas ahí. Déjenme ver si puedo desde otra pared porque está haciendo... No se deja. Miren, aquí está. Esta lámpara se buguea si la tiras. Ah, ¿no se cayó? ¿Ya la arreglaron o qué? No, desde aquí no se puede. Como que me eleva. No quiere, seguidores. Joshua el fantasma, dice. Ahí estaba, ya casi. Paciencia, jóvenes. Bueno, lo intentamos, dice Steph. Pues yo creo que sí, ¿eh? Creo que aquí sí no se puede. A ver, 10 minutos de intentos más. A ver, espérenme por acá. El título va a ser Haciendo Fails en Red Dead Redemption. Sí, el final, la verdad, digo, el principio, la verdad es que estuvo desastroso, ¿eh? Pero estuvo divertido. No, seguidores, aquí no se puede. Mundo Caballo, haz lo que te dije. Pero, ¿qué dijiste, amigo? Perdón. Fue lo del... ¿Tú fuiste el que puso lo que es de lado? Es que miren, la bronca es que por la parte de atrás hay muchas cosas estorbando, entonces por aquí no se puede. A lo mejor aquí. No, no se deja. Sí se puede, dice el pelo troll. ¿Cuánta gente hay viéndome haciendo esta tontería, amigos? Es que miren, ahí está el cofre. Bueno, no es un cofre, es un... Es un buró. Déjenme ver. No quiere, seguidores. Ya terminaste el GTA al 100%, dice Daniel H. Navarro. Nada más en el Play 3, en el Play 4 lo dejé a medias. Es que dos veces lo mismo ya era mucho. Y aparte tiene más coleccionables del GTA 5, del Play 4. No, seguidores, creo que aquí sí no se puede de plano. ¡Oh! Ahí vamos, no te salgas, Marston, no te salgas. Oh, ya entré. Topa que ni tenga nada el cajón, a ver. Aquí está, seguidores, aquí está el cajón. No hay nada. Esto fue un mejor plot twist que los últimos Jedi, dice Pato. Debió ser muy... ¿Cómo dice el Capitán América? Muy decepcionante esperar tanto tiempo por algo como esto. Bueno, hoy descubrimos muchas cosas, seguidores. Si Rockstar dice que no se puede entrar es porque no hay nada. Así de sencillo, seguidores. Les mando saludos, mis perros. Pues miren, ya estamos adentro de la casa de este señor. Y pues no hay nada. Al menos ya sabemos, ¿no? Ya saben que no hay nada. Pues bueno. Nos despedimos, seguidores. Ahora sí, ya es muy noche. Ya me dio sueño, ya. Ya me voy a tener que volver a emborrachar para salir de aquí. Pero bueno, al menos ya vimos cómo vivía este hombre. Se queda a vivir ahí, dice Emiliano. Ya le robamos su casita, amigos. Miren, está curioso, ¿no? Como que si es para... Para pelear desde aquí, miren, como que sí es un mini fuerte. Pero sí, no había nada, o sea. Sin nada, dice Gustavo, genial. Saludos, amigo. Dan Caffrey. No vi el Super Bowl, amigo. Abraham SB, 9 horas para esto, dicen. Yo todavía tengo que hacer ejercicio, dice Aldair Pérez. Ándale, amigo, córrele, vamos a dormirnos ya.
A Guillermo Martínez, Mapache 2006-728XD, Jamie Shaw, Señor Gato, Humberto, saludos, Emanuel Castro, Lord Mike, Kane Alberto, saludos. Saben, les pondré una mejor toma, pero está muy chico este lugar y no puedo salir de aquí. Muchísimas gracias, amigos. ¿Quién más? Alejo Peña Díaz, Paulino Espinosa, Mr. Cat, David Rossi, Carlos Arami, saludos. José Armando Juárez Montiel, saludos. Guillermo Durán, saludos. Arturo Rizo, Dark Raptor, Uncle, saludos. No te metes en problemas, Uncle. Marco Vázquez, Tizi, saludos. Eduardo Casas, es Cristóbal Martínez, Antonio Ramírez, Martín Vila. Bueno, compartan este directo con sus amigos que quieran ver los interiores sin sentido que hace Rockstar. Los que quieran ver a los gemidos de Valentine. Ya vimos que no es nada. Muchísimas gracias, seguidores, por todo su apoyo. De verdad, se los agradezco muchísimo. Ya estuvimos casi 3 horas acá en directo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Thank you.